al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quería la cabeza de la serpiente, venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el salto, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios quiso la promesa de redención. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel.
Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso la promesa de redención. Y vino la simiente que iría, la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Love.
naciones, vosotros la estirpe de Israel. El misterio de redención.
de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra fue una escena terrible después de la caída. De donde huía de la presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo.
amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a esperar 30 segunditos mientras se juntan y conservamos vuestros audios. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar este compañerismo. Vamos a darle gracias y pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que tú nos permites, Señor, acercarnos humildemente, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tú, palabra perfecta, dador de vida eterna, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Oh Padre, tú mostraste todo tu programa, Señor, desde cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eras ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Desde allí iniciaste este programa, Señor, formando primero el mundo invisible. Luego hiciste, Señor, el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible. Allá en ese mundo invisible tú creaste casas celestiales como ángeles, espíritus, teofanías, para que cada uno de ellos cumplan su deber, su misión, oh Padre. Ahora, oh Padre amado, cuando estamos en este espacio llamado tiempo, oh Señor, desde aquí empezó la caída. Y tú hiciste un programa también, Señor, para redimir a los caídos desde Adán, oh Señor. Tú hiciste la promesa de redención, Señor, y esa promesa de redención ha durado como 4,000 años, Señor. ¿Y cómo podemos entender? Porque tú informaste, nos diste la sabiduría, nos diste el entendimiento a través de vuestro profeta que estaba en el misterio, oh Señor, que en este último tiempo iba a ser revelado, oh Padre. Entonces, Señor, ahí estaba esos 4,000 años, y tú diste las 7 fiestas, Señor, para esos 4,000 años ser redimidos después de la caída. Ahí estaban las primeras 3 fiestas en esos 4,000 años, Pascuas, panes sin levadura y primicias, oh Padre. Y cuando vino en estos 2,000 últimos años, cuando vino el Cordero Pascual, el Cordero que era perfecto, fue inmolado, oh Padre. Y cuando se fue Jesús a la gloria, los discípulos esperaron 50 días para la cuarta fiesta, Señor, fiesta de Pentecostés. Es allí estaba cumpliendo la promesa de redención, oh Padre amado. Así, de esa manera, cumpliendo la cuarta fiesta, fiesta de Pentecostés. Luego venía la quinta fiesta en estos 2,000 últimos años, la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, donde todo judío que en estos 2,000 años se fueron esparcidos por toda la tierra, por todo el mundo, entonces con esta quinta fiesta tuvieron que regresar a su sitio natal. Y ellos ya están aquí, ya han vuelto, oh Padre. Esas trompetas, Señor, han servido para que todos los judíos regresen, y tú podías obrar cuando los judíos ya estaban en su sitio natal, oh Padre, y así de esa manera cumplir la sexta fiesta, que es la fiesta de expiación, oh Padre. Tú indicaste cómo era el tipo de José. José estaba a punto de darse a conocer a sus hermanos, entonces vemos el tipo y sombra, y ahora a punto de que la expiación sucediendo, Señor, oh Padre amado, Moisés y Elías a punto de venir, pero la novia debe irse en el rapto, Señor, no debe estar aquí, porque cuando José tuvo que presentarse a sus hermanos a cenar,
La esposa gentil ya no se encontraba en ese llanto, significando que era el rapto, la gran tribulación, oh Padre, cumpliendo en esa cena fiesta de expiación, la sexta fiesta de expiación. Oh Padre amado, eso está más adelante. La fiesta de tabernáculos, por último, la séptima fiesta, oh Señor, fiesta de tabernáculos, donde cuando todo ya haya sucedido, estos cuerpos mortales se hayan quemado como la tierra, Señor, habrá una tierra nueva, un cielo nuevo, Señor, donde vivirán Jesucristo resucitado, la novia y los 144.000, oh Padre. Eso fue tu programa a través de las siete fiestas, Señor. Oh Padre amado, como dice también en este último tiempo, en Zacarías 14, 19, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y eso es que te glorificamos tu santo nombre, ahora después de que hayas abierto todos los misterios a raíz de lo que vino el profeta de Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, Señor. El profeta se fue, ha dejado este alimento espiritual y nosotros en la escena, Señor, para cumplir Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es la razón, ese es el motivo por la que tú nos enviaste a existencia en este mundo, oh Padre. No hemos venido por coincidencia de la vida, Señor. Sé que venimos de vuestras madres y desde ahí fuimos ya triunfantes porque había un millón de células y uno de ellos fuimos nosotros en lo natural, oh Padre. Y ahora, oh Padre amado, cumpliendo esta profecía de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Esa es la promesa de este último tiempo, Señor. Tu programa continúa, Señor. Oh Padre amado, entonces en esta tarde nos reunimos nuevamente para este compañerismo tan glorioso que tú nos has reunido, Señor, de esta forma. También reconociendo de que los medios tecnológicos también tenían que venir en la escena, lo que Daniel quiso ver estos tiempos, Señor, cuando la ciencia se aumente. Entonces hoy es el tiempo, hoy es el día, mensaje glorioso, glorioso tiempo que tú nos has enviado, Señor, a vivir ahora, Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Dios, guíanos, ayúdanos para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Testigos Chicago. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de octubre del año 1956. Voy a iniciar en los párrafos 20 al 25. Párrafo 20 del mensaje Testigos Chicago. Al momento de cruzar, Josué oyó la voz de Dios diciéndole que pusiera todo en orden y cruzaría el Jordán. Él era un testigo y no tenía miedo. Santificó al pueblo, los hizo lavar sus ropas y prepararse. Los sacerdotes entraron al agua, se mojaron los pies, pero éste se había secado completamente antes de que llegaran a la mitad del Jordán. Ellos fueron testigos de que Dios guardaba su palabra. Amén. Ellos entraron y se mojaron los pies, pero caminaron 20 yardas entre corchetes o 18 metros, y tenían los pies secos a mitad del océano, o a mitad del Mar Muerto, el Rojo, el Jordán. Amén. Oh, ese Dios, ese es Dios. Dios cumple su promesa. Solo sea un testigo. Avance y no tenga miedo. Oh, Josué nunca había oído algo así. En una ocasión, un científico, entre paréntesis, el mismo individuo, me dijo que se había probado que en el sistema solar cierta estrella pasó por encima de otra y luego eso produjo un gran viento que hizo retirar el río. Y yo le dije, muy extraño, pero creo que eso podría ser cierto si se puede probar científicamente. Pero Dios, el que hizo mover las estrellas, amén, ¿cómo hace Él eso? Es asunto de Él. Él simplemente lo hace. ¿Cómo puede Él hacerlo? No es mi pregunta, eso no me toca a mí y no se trata de que usted o yo tratemos de cuestionar. Se trata de aceptar lo que Él dijo.
Uno no puede probar eso y uno no puede probar a Dios, pero hay tantas cosas que yo no puedo probar. Yo lo acepto de todas formas porque lo vemos obrando y Él es un testigo. Párrafo 21. Cuando apareció Juan el Bautista, algo iba a ocurrir porque Él fue un testigo. Él no sabía dónde estaba el Mesías, pero sabía conforme a las Escrituras y conforme a lo que había oído en el desierto que uno le dijo, ve y bautiza. Eso fue lo que él escuchó, lo que vio fue al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y dio testimonio diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el que me envió a bautizar en el desierto me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Él era un testigo porque oyó y vio. Era un correcto testigo de Dios y estaba alineado con la palabra. Juan no sabía exactamente cuándo aparecería Jesús, pero presten atención. Juan sabía que ocurriría en su día, pero porque él sabía que él era un precursor de la venida del Hijo de Dios. Él dijo, en medio de vosotros está uno, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él fue un testigo por cuanto oyó, luego vio y eso confirmó su testimonio. Párrafo 22. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la mujer que se acercó a él en el pozo pudo ser una testiga correcta. Ella se acercó al hombre, lo vio con sus propios ojos y oyó con sus propios oídos que le decía algo que nadie sabía o conocía. Ella había tenido 5 maridos. Ella fue una verdadera testigo cuando entró a la ciudad de Samaria a contarle a la gente lo que había ocurrido. La mujer con el flujo de sangre fue una testigo que él era el Hijo de Dios. Cuando ella dijo en su corazón, él es divino y no es humano, en un sentido de la palabra, ya que nació de una virgen, si yo puedo tocar su manto, algo en mí me hace que será sanada. Ella tocó su manto y sintió algo en su corazón. Ella dijo, se fue. Y se dio cuenta que el flujo de sangre se había detenido. Ella fue una testigo. Párrafo 23. Lázaro había muerto y lo habían sepultado 4 días. Su cuerpo se había arreglado. Él estaba en una cueva fría de la manera en que sepultaban en el oriente. Los meten en un hueco y le ponen una tapa encima como un sótano, un pequeño sótano, y lo enterraron. Estaba muerto y su cuerpo estaba corrompido. En 4 días su nariz se había caído, pero en el banquete que se celebró, Lázaro fue testigo de que Jesús puede resucitar a los muertos. Oh, gloria a Dios. Me alegra en esta noche que haya gente aquí que puede atestiguar lo mismo. Yo una vez anduve perdido, pero ahora he sido hallado. Yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Un testigo de su poder, de su resurrección, que puede tomar a un vil pecador y puede transformar su ser por completo. Puede tomar su conversación, sus ideas y sus pensamientos, luego transformarlos en una esperanza eterna que descansa en la habilidad de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar a un hombre o a una mujer agonizantes y postrados por el cáncer y devolviéndolos a salud nuevamente. Ese es un verdadero testigo de que Él puede resucitar de los muertos. Porque yo una vez estuve muerto en pecados y delitos. Una vez usted estuvo muerto en pecados y delitos. Todos nosotros que una vez estuvimos muertos en pecados y delitos, Él nos ha vivificado. La palabra vivificar significa resucitar de nuestra antigua forma de vida a una esperanza nueva y viva que ahora descansa en nuestros corazones esperando la venida del Señor Jesús por segunda vez en gloria. ¡Qué contentos deberíamos estar por esta gran esperanza que mora en nosotros! Después poder darle una respuesta a cada hombre que nos pregunte por esta esperanza que reside dentro de nosotros. Párrafo 24. Muchos fueron testigos en su día. En la cruz, cuando él estaba muriendo,
Los fariseos debieron saber lo que decía la palabra. La palabra dio testimonio cuando él fue crucificado en él fue un cordero pascual sacrificado en el tiempo de la Pascua. Él dio testimonio y la palabra hablaba de él. Cuando él sanó al enfermo, levantó a los muertos y cuando el cojo saltó como un ciervo, esa era la palabra. Oh, hermano, ¿puede usted aceptar eso? Era la palabra testificando que este era el que le había sido prometido al mundo. El Salvador, el Mesías, testificaba de su deidad y que él era más que un hombre. La noche que el mar se calmó y se meció como se calma un bebé que llora en los brazos de su madre, cuando él dijo, sea la paz, la naturaleza se dio, testificó que él es la deidad y nada menos que el mismo creador. No era un hombre, no cualquier hombre, no era un profeta, sino Dios manifestando en, perdón, Dios manifestado en carne. Él era Dios. Párrafo 25, por último. Hoy toda la naturaleza da testimonio de él. Observen toda la naturaleza. El sol ocultarse al atardecer dando testimonio de su muerte y levantarse en la mañana dando testimonio de su resurrección. La flor que muere en el invierno testificando de su muerte y levantarse en primavera dando testimonio de su resurrección. La naturaleza y la Biblia armonizan perfectamente como testigos. Cuando él estando colgado en el Calvario, algo los judíos debieron haber sabido cuando los romanos quisieron quebrar sus piernas y no lo quebraron. Era la palabra testificada que ningún hueso de su cuerpo sería quebrado. Cuando ellos lo miraron, vieron las heridas en sus manos y pies y su costado traspasado, era la palabra testificando, es el Hijo de Dios. Esa es la ofrenda por el pecado. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Testigos, Chicago, mensaje predicado el día 4 de octubre del año 1956. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 26 al 30. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Testigos, Chicago. Párrafo 26. Cuando él moría, dio testimonio de que moría. Murió de tal manera que el sol atestiguó que él estaba muriendo, que estaba muerto y dejó de brillar. La luna, su hermano menor, también dio testimonio. Si ustedes estudian la Biblia, se darán cuenta que en esa época del año, el sol y la luna brillan ambos al mismo tiempo. Pero la luna no brilló, porque dio testimonio de que él estaba muerto. Los hermanos menores, las estrellas, dieron testimonio de que él estaba muerto. El sol ocultó su rostro y se ruborizó por el pecado de los hombres sobre la tierra, porque de tales maneras habían maltratado a su creador y a lo que había creado. Se volvió en oscuridad y escondió su rostro. Su hermano, el sol, la luna y las estrellas no brillaron, porque dieron testimonio de que él estaba muerto. La misma tierra dio testimonio de que él estaba muerto. Tuvo un colapso nervioso a tal punto que un escalofrío recorrió su espalda, de tal manera que las bases de las grandes montañas se sacudieron, porque un escalofrío las recorrió. Pero el mismísimo Creador que la había hecho también había muerto por sus pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurriría si el mismo Creador había muerto? Estaba muerto. Pilato firmó su declaración de muerte y se lo llevaron muerto. El soldado romano que traspasó su costado dio testimonio de que él estaba muerto. El soldado, por órdenes de Pilato, puso un sello. Está muerto. Y puso una guardia para que nadie pudiera ir y llevárselo.
Todos dieron testimonio. Está muerto. Párrafo 27. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. El cordero que quitó el pecado del mundo. Él fue el que murió para salvar a todas las naciones, razas y credos. Estaba muerto. Murió como un hombre nunca ha muerto. Sufrió la muerte de todos los hombres. Murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por sus heridas fuimos sanados. Nuestra iniquidad fue puesta sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Amén. Él murió. Pero aquella mañana final de resurrección, la palabra nuevamente dio testimonio. La mañana de resurrección, cuando se había extinguido la última estrella, los ángeles de Dios descendieron por los corredores del cielo y rodaron la piedra, y Él resucitó de los muertos. Amén. Él resucitó porque había dicho: destruid este templo y en tres días lo levantaré. La señal de Jonás comenzará en esta generación. Así como él estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre debe estar 3 días y 3 noches. Él dio testimonio de su resurrección. Amén. Párrafo 28. María, la madre, estaba tan destrozada cuando fue a la tumba. Observó rápidamente y se volvió llorando. Pero junto al huerto estaba parado uno. Y cuando la gran paloma blanca volaba por el jardín arrullando, él le preguntó: María, ¿por qué lloras? Ella le respondió: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Él le dijo: María. Ella fue testigo de que él había resucitado de los muertos y seguía vivo. Le dijo: id y decid a mis discípulos y a Pedro que estoy vivo y los encontraré en Galilea. Amén. Pocos días después, cuando un pequeño grupo de pescadores desilusionados, cansados, estaban allá en una barca y en toda la noche no habían pescado nada, un extraño aparece en la orilla y les dice: hijitos, echad la red al otro lado. Cuando el que controla el mar y los peces y el que los creó hablando su palabra, hizo llenar aquella red de peces de tal manera que comenzó a romperse. Hubo un testimonio de que ningún otro, sino el que había muerto en el Calvario unos días antes, estaba vivo y estaba parado en la orilla. Amén. Cuando ellos llegaron allá, los peces estaban cocinados, fritos, los panes estaban listos y puestos sobre las brasas, esperando que ellos comieran. Ellos fueron testigos de que él estaba vivo. Amén. Párrafo 29. Ahora les dice: quiero que hagan más que esto. Quiero que vayan allá a la ciudad de Jerusalén. Yo quiero que ustedes sean verdaderos testigos. Amén. Cuando 120 subieron los escalones y esperaron 10 días con sus noches, de repente un sonido como el de un viento poderoso vino del cielo. Lenguas de fuego cayeron del cielo y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo y salieron a la calle como testigos. Amén. Pocos días después de eso, Jesús se encontró con ellos y les dijo: todo poder en el cielo y en la tierra me es entregado. Id por todo el mundo y da testimonio de mí a toda nación, y estas señales seguirán a los que les crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas o toman serpientes, no les hará daño. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Y vosotros sois mis testigos. Amén. Párrafo 30. Unos días después de aquello, Pedro y Juan pasaban por la puerta llamada La Hermosa, y allí estaba un paralítico desde el vientre de su madre. Cuando ellos invocaron sobre él aquel nombre todo suficiente del Señor Jesús,
Aquel paralítico fue testigo de que Jesús vivía. Él saltó como un ciervo, como había dicho Isaías, porque él vive. Amén. Este Saulo, que amenazaba enormemente a la iglesia, iba camino a arrestar a un grupo de personas. Oh, en su corazón él era malo e indiferente. Los discípulos habían escogido a Matías para ocupar el lugar de Judas, pero Dios había elegido a Saulo para que ocupara el lugar de Judas. En su camino, a eso del mediodía, apareció allí ante él. Él tenía que ser un testigo, y una gran columna de fuego apareció ante él, con una luz tan radiante que lo cegó y cayó a tierra ciego. Él la vio con sus ojos y de ella salió una voz que le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿A quién yo persigo? Y él le respondió: Yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo se convirtió en un testigo de la resurrección del Señor Jesús. Para todo el mundo gentil, él es un testigo. Él vio y oyó, y él fue un verdadero testigo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Testigos, Chicago. Mensaje predicado el día 4 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 35. Disculpas a los hermanos que están escuchando, tenemos inconveniente con la hermana, no hay audio. Entonces, vamos a ver si en esta vez, hermana Rosalia, confirme. Hermano, ¿me escucha? Ahora sí le escuchamos, hermana. Dios le bendiga. Gracias, hermanito. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje testigo del 4 de octubre de 1956, párrafo 31. Una noche, estando en un barco inundado y cuando se había perdido toda esperanza, este mismo hombre vio en visión de un ángel parado a su lado. Le dijo que no se preocupara porque con el barco llegarían hasta cierto lugar. Sufrirían daño, pero ninguno se perdería. Después de haber oído la voz y visto al ángel, subió corriendo a la cubierta y les dijo: Tened buen ánimo, porque el ángel de Dios, cuyo siervo soy, estuvo junto a mí anoche y me dijo: No temas, Saulo, tú debes ser llevado ante el César. He aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Él fue un testigo en medio de los problemas, sin importar cómo se viera aquello. La tormenta seguía, los relámpagos y los demonios acomodados en las olas con ojos centellantes, enseñando los dientes y diciendo: Lo atraparé dentro de poco. Pero poco sabían ellos que el ángel de Dios viajaba con Pablo en aquella pequeña cabina, porque él era testigo de Dios. 32.
En los primeros siglos después de las edades del oscurantismo, fue Martín Lutero que durante la primera reforma, después de 1500 años del oscurantismo, el que un día dio testimonio, fue él quien tomó la comunión católica y tiró al piso el pan diciendo, este no es el cuerpo del Señor Jesús. Protestó contra eso porque Dios le había dado testimonio que aquello estaba errado. El cuerpo de Cristo es su iglesia que ha nacido de nuevo, no es la comunión. Él se paró en medio del caos y dio testimonio de que Dios todavía vive. Unos siglos más tarde fue Juan Wesley, después que Calvino había en la guerra y había llevado a la iglesia de Inglaterra hasta un punto en el que decían los días de avivamiento pasaron. Fue Juan Wesley el que dio testimonio de que los días de avivamiento todavía están aquí y Dios fue con él. No solo eso, pero diré esto, entre paréntesis, mientras observo aquí a la audiencia ahora, no hace mucho por aquí, parado allá junto al río Ohio, Ohio, sin saber nada y sin calificaciones, un muchacho pobre procurando hacer lo que él creía que estaba en la luna de fuego bajo del cielo. Descendió allí y dijo, como Juan fue enviado como testigo antes de la primera venida, este mensaje que tú llevarás será testigo para el mundo entero de la segunda venida. Eso será probado, así dijo él. 33. Hace 50 años un hombre de color y con un solo ojo, humilde de corazón y sin educación, esperó junto con un grupo de fieles santos allá en la calle Azusa, hasta que el poder de Dios cayó del cielo como testimonio de que en los últimos días Dios ha derramado su Espíritu Santo en el mundo occidental. Eso ha producido un tremendo avivamiento. Hace algunos meses en Joliet, Illinois, una mujer joven en Alcohólicos Anónimos tenía la vista borrosa y acabada. Andaba por las calles como una alcohólica a quien 5 doctores distintos habían rechazado. Ella era un caso perdido del tipo que no tiene esperanzas. Cortaba su abrigo con una navaja para cargar el whisky metido debajo de los brazos. Un día allá en Amod, Indiana, donde tenía lugar un avivamiento, el Espíritu Santo la llamó y le habló a ella allí y le dijo quién era ella. Él no solo sanó su cuerpo y quitó su deseo por el alcohol, y también salvó su vida. Esta noche está sentada aquí delante de mí, esta hermosa mujer joven, bien vestida y en su mente cabal sin nada de whisky. ¿Qué es eso? Es un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Amén. Párrafo 34. Cuando una noche yo estaba agonizando allá, los mejores médicos le habían dicho a mi papá que me quedaban 3 minutos de vida. Cuando la gracia de Dios descendió, me salvó y sanó mi cuerpo. Ese es un testimonio de que Jesucristo vive y reina, hoy al igual que en aquel entonces. Aquí en mi bolsillo llevo la fotografía de una de las cosas más sobresalientes que ustedes jamás hayan visto. Aquí está parado un muchachito. Tal vez no lo puedan ver desde donde están ustedes. Su ombligo es como del tamaño de una pelota de fútbol y su pequeño estómago es como un barril de buen tamaño. El niño parece tener 3 o 4 años de edad estando allí. Mientras su madre tomó la fotografía, fue llevado a una reunión cuando los médicos y demás lo habían desahuciado, diciendo, no es posible, él está muerto. Yo le di a este Señor Jesús resucitado y él descendió en su infinito poder, después de haber orado y haberlo tocado con su propia mano sagrada, en amor representativo. Aquí está su fotografía ahora, está perfectamente normal y sano. Este es un testimonio de que Jesucristo todavía vive, reina, tiene el mismo poder para sanar la fe y para hacer como hizo en el principio. Esto es un testimonio. 35 por último. El tiempo no permitiría las miles de cosas que han ocurrido. Como aparece Él en medio nuestro, revela los secretos del corazón de la gente y hace lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Esto es un testimonio de que Él vive, trabaja en colaboración con su palabra.
porque la palabra dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. Y él dijo, vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y hasta lo último de la tierra. Vosotros seréis mis testigos, Chicago, Illinois y en todo lugar, sus testigos después que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, después que hayan visto su presencia, hayan oído su gran mensaje, hayan aceptado su palabra y hayan nacido de nuevo por una experiencia. Usted ha sido testigo de que él vive y no está muerto. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Testigos Chicago, mensaje predicado 4 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 36 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje testigo de párrafo 36. Ustedes son sus testigos para tomar posición junto con el congresista Schramm, quien está inválido y en silla de ruedas durante 66 años. Era transportado en una silla de ruedas cuando él se puso de pie con sus propias muletas sobre los hombros, habiendo tenido la espalda fracturada desde los 17 años de edad, y fue llevado en silla de ruedas una noche allá en California. Mi hermano me había llevado a la plataforma cuando el Espíritu Santo volteó y yo jamás había escuchado de él en mi vida y le dije cómo se había hecho daño, cómo había ocurrido todo. Le dije, así dice el Señor, usted está sano. Él me preguntó, ¿quiere decir que yo estoy sano? Sí, el Señor Jesús ha respetado su fe. ¿Qué fue eso? El mismo Señor Jesús, dando testimonio que él vive, no solo eso, sino que saltó de su silla, tiró sus muletas a un lado y corrió hasta la plataforma tocándose los pies como un joven, a la edad de 86 o 87 años. Dios dando testimonio. Oh, ¿quiere usted ser su testigo? Vosotros seréis mi testigo. 37. Hace cierto tiempo, acá en uno de los estados de Medio Oeste, un gran evangelista llamado Daniel Curry. Cuando él murió, así pensó él. Una noche del sueño, él creyó que había muerto y había sido llevado al cielo. Cuando llegó a la entrada, el ángel en la puerta se le acercó y le dijo, ¿quién eres tú? Él respondió, soy Daniel Curry, tu humilde siervo ha terminado su viaje en la tierra como ministro del Evangelio. Ahora vengo a reclamar mi lugar en el cielo. ¿A qué le dijo? Podemos buscar primero. Debo ver si tu nombre aparece aquí o no. Entonces entró y buscó el libro. Esto es el sueño del hombre. Regresó y le dijo, Daniel Curry, tu nombre no aparece aquí, no te puedo dejar entrar. Entonces él dijo, yo he sido un ministro. Y él le dijo, señor, lo siento mucho, pero su nombre no aparece aquí, por lo tanto no le puedo hacer pasar ahora. ¿Quisiera usted llevar su caso al juicio del gran trono blanco? Él le respondió, señor, eso es lo único que puedo hacer. 38. Él contó que de repente sintió que se iba y viajó por el espacio un largo tiempo. Después entró en algo donde había luz y se ponía más y más brillante hasta que de repente se detuvo. El origen de la luz parecía que provenía de la nada, pero él se encontraba en presencia de una gran luz que resplandecía un millón de veces más que el sol. Dijo que allí, temblando, oyó una voz que decía, Daniel Curry, ¿alguna vez mentiste en tu vida? Él dijo, yo pensaba que había sido un hombre honesto, pero en presencia de aquella luz reconocí que había muchas cosas que yo había dicho, que eran medias dudosas. Entonces él dijo, no, lo siento, pero si he dicho mentiras, le preguntaron, Daniel Curry, ¿alguna vez robaste cuando estabas en la tierra? Él dijo, yo pensé que siempre había sido honesto en mis tratos, pero en presencia de aquella gran luz me di cuenta que había hecho algunas cosas deshonestas.
Amigo, yo solo me pregunto, ¿cómo nos sentiremos nosotros cuando nos paremos en presencia de aquella luz? Habrá muchas cosas que usted cree que están correctas ahora, pero ya no estarán correctas. Cierto, puede que usted sea un buen hombre o mujer, pero cuando se pare en aquella presencia, 39. Entonces le preguntaron, Daniel Curry, ¿fuiste perfecto en la tierra? Él respondió, oh, señor, no, yo no fui perfecto, señor, lo siento, pero no fui perfecto en la tierra. Él dijo, aguardaba el instante en que de aquella presencia saliera la eterna voz y dijera, apártate de mí al fuego que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Él dijo, parado en aquella condición con todos los huesos descoyuntados y temblando, oí la voz más dulce que haya oído jamás en mi vida, más dulce que la voz de una madre que yo haya oído. Cuando volteé para mirar, vi el rostro más dulce que jamás haya visto, más dulce que el rostro de una madre. Y aquel dijo, padre, ponga a mi cuenta todo lo que Daniel Curry, porque cuando Daniel Curry estuvo en la tierra, se paró por mí. Ahora en el cielo yo me pararé por él. Dios, es lo que yo quiero que él haga. Imploro su gracia, necesito su misericordia. Oh, ¿qué puedo hacer si no querer pararme por él ahora para que en aquel día? Yo quiero ser su testigo ahora para que en aquel día él se pare en mi lugar y diga, padre, pon todos los pecados de William Branham a mi cuenta, porque él se paró por mí en la tierra. Estoy seguro que ustedes desean lo mismo. 40. Inclinemos nuestro rostro por un momento y mientras el piano toca suavemente, quiero hacer estas preguntas. ¿Le gustaría a usted ser su testigo? ¿Le gustaría oírlo decir, toma todos los pecados de esta persona y ponlos a mi cuenta, porque una noche en la tierra allá en Chicago ellos se pararon por mí y ahora yo me paro por ellos? ¿Le gustaría a usted, amigos, pecador o descarriado, hacer eso? Mientras todos los rostros están inclinados y cada uno está en oración, si desea demostrarle a Dios, ¿le gustaría a usted decirle a Dios en esta noche? ¿Le gustaría a usted decirle a Dios en esta noche? Esta noche fijaré mi posición. Dios, si me salvas ahora, daré testimonio de tu bondad. Voy a levantar mi mano. Sáname por haber vuelto atrás. Voy a levantar mi mano diciendo que seré un testigo para ti, donde quiera que vaya, hasta que me encuentre contigo en la gloria. En ese entonces quiero que tú te pares por mí. ¿Se hará usted mi mano ahora como testimonio? Quiero que tú te pares por mí. Señor, ¿desea hacerlo? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos. Lecturamos Testigos Chicago, mensaje predicado el 4 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Blanca en los párrafos 41 al 45. Dios le bendiga. Amén. En algún lugar en el piso más bajo principal, ¿cuántos aquí desean levantar su mano? Muy bien. Muy bien, ahora, todos juntos levanten sus manos. Dios le bendiga, en todas partes. En el piso abajo levantaron sus manos. Señor, contigo doy a entender que ahora me paro por ti. En el piso arriba, allá en el balcón, levantaron sus manos. Digan, Dios, de esta manera que me paro por ti ahora. Seré tu testigo donde quiera que vaya. Todos levanten sus manos. Dios les bendiga ahí arriba. Muy bien. Dios les bendiga.
Él ve su mano sin importar quién sea usted. Ahora, me parece finalmente, hago esto en el nombre de Cristo, parado fijo como tu testigo. Te creo, Señor. Estoy aquí en esta noche y jamás he visto algo sobrenatural. Noé, jamás he visto un milagro, pero te estoy creyendo ahora. Algo extraño tocó mi corazón. Quiero que mi alma sea feliz. Quiero pararme por ti. Yo observo la naturaleza y creo que ella se para por ti. Tú lo declaraste en la muerte y resurrección. 42. Mientras se mantienen en oración, ¿alguna vez han salido en la mañana después de una noche oscura y triste? ¿Pueden ver en las cuerdas de tender la ropa, en el en las hojas pueden ver una pequeña gota del rocío agarrándose? ¿O parecen tan débiles? Se estremecen mientras el frío viento las sucede, pero solo deje que el sol comience a salir. Obsérvelas cómo brillan, resplandecen. ¿Por qué? Usted sabe que una vez ellas estuvieron allá en el cielo, en la oscurez, ocultándose el sol, eso las hizo descender, pero han estado allá arriba, han tenido una expiación. Son testigos que son encima de esta tierra. Hay una atmósfera donde se puede vivir. Tan pronto como el sol es el único que las puede llevar de vuelta al cielo. Una vez estuvieron arriba, ahora están abajo. Al ver el sol salir, saben que volverán a subir. Por eso están constante y reflejan la luz del sol, las pequeñas gotas del rocío. Mi bendito hijo, como su padre en el ministerio, aunque usted pueda ser mayor que yo, de todas formas es mi hijo. Yo te he predicado del evangelio. Tú has bajado y fuiste hecho por hijo e hijas de Dios, y tal vez te hayas alejado, pero el sol de justicia está aquí, con sanidad en sus alas. ¿No quiere usted reflejar su vida, sabiendo que ahora puede ser levantado a su posición correcta para ser hijo o hija de Dios? ¿Lo desea? Ahora, mientras oramos, quiero que ustedes lo acepten. Crean, se paren firme por él. Ahora, en aquel día, él se parará firme por usted. Al final del culto, después del servicio de sanidad, tal vez les pidamos que pasen adelante. Ahora, Padre nuestro celestial, la fe es por el oír y el oír de la palabra. Ahora, en esta noche, hay muchos aquí que han levantado sus manos. Docenas que quieren pararse firme en esta noche. Están cansados de tanto vagar por el mundo. Y en esta noche toman su posición fija en el Señor. Amén. Y te pedimos, Dios, que les des gracia y valor. Puedas tú aligerar sus cargas y darles de tu divino amor. Permítele saber que en el tiempo de confusión, prácticamente cuando la Biblia ha sido cumplida, esperando la venida del Señor, que puedan ellos en esta hora undécima entrar su ser por completo a ti, para que tú los bendigas y los hagas tu testigo, para que en aquel gran día tú puedas pararte por ellos. Que en aquella mañana, cuando estemos juntos en lo oscuro,
tenebroso río, cuando el sol comience a salir reflejando la cruz sobre la roca de los siglos de Dios, que podamos ser llevados con seguridad hasta los brazos de aquel que nos amó, que en aquel día Él se pueda parar por nosotros en presencia de la gran luz de Dios. Ahora, Señor Jesús, continúa con nosotros. Sana a los enfermos y bendice el culto, porque lo pedimos en tu santo, amado y reverente nombre. Amén. Si lo desean, cantemos ese coro. Cuando, cual, dulcemente, Señor, hoy nos llama a ti, te llamo y a mí. En los portales observa y espero a ti, te espera a mí. Eleve su corazón hasta él ahora. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán dulcemente Jesús hoy lo llame, oh pecadores, venid. Que el misericordioso Dios del cielo derrame su amor en cada corazón por medio del Espíritu Santo. Sean humildes, sean mansos con un cordero para que la paloma de Dios pueda descansar sobre ustedes. Yo les amo. Algún día tendré que pararme ante aquella gran luz y allá y dar cuenta por lo que he dicho y he hecho. Ahora, mi amado amigo, estoy muy agradecido en esta parte del servicio de que el Señor Jesús, que una vez salvó tal vez a más de 15 o 20 personas en este auditorio, esté aquí en esta noche para manifestarse y para que ustedes sean testigos de que Él vive y no está muerto. Jesús resucitó de los muertos Él no está muerto, está vivo por siempre, jamás. Ha pasado de 1900 años desde que lo clavaron en la cruz, pero esta noche está tan vivo como estuvo cuando recorrió las orillas de Galilea enseñando este evangelio. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, hermana Blanca. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el glorioso mensaje Testigos Chicago, mensaje predicado el día 4 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Violeta, Dios le bendiga en los párrafos 46 al 50. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Testigos, párrafo 46. Él dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, no testificaré de eso. Todos ustedes saben que si Jesús resucitó de los muertos, ahora de nuevo, las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, porque Él está aquí en esta noche, en la forma de Espíritu Santo. Fíjense, Jesús ha cambiado del estado corporal al celestial, al cuerpo donde es invisible para el ojo. Existe otro mundo. Aquí hay ángeles. Eso no es lejos, allá en otra parte. Es aquí mismo que los ángeles de Dios acampan. No se van, acampan en corredor de los que le temen. Ellos están aquí. Amén. Amén. No hace mucho alguien me preguntó: hermano Branham, ¿conoceré yo a mi mamá allá? ¿Conoceré a mi hijo? Bien, bendito sea su corazón. Ustedes conocerán a su madre, conocerán a gente que nunca conoció. El monte de la transfiguración lo probó. Pedro, Jacobo y Juan jamás habían visto a Moisés o a Elías, pero los reconocieron en un instante.
estando allá abajo aquel poder divino. De alguna manera compartiremos las bendiciones con Dios. Ahora, amigos, yo no reclamo en cuanto a la sanidad y al orar por los enfermos. Yo no afirmo ser un sanador. Yo no soy un sanador. Yo no soy su hermano. Yo soy su hermano. Un siervo del Señor Jesús que ora por ustedes. ¿Entienden? Si yo le dijera a usted que tiene un tumor y le pidiera que venga a mi oficina mañana para llevarle a cabo una operación, la asociación médica me haría arrestar por ello, de los que deberían hacer eso, porque yo no sé nada de eso. Es asunto de los médicos hacer eso. ¿Se dan cuenta? Eso les toca a ellos. Yo no conozco nada de su profesión ni de la mía, pero si ambos somos sinceros, yo creo que el mundo se ha vuelto muy crítico en cuanto a muchas cosas. El osteópata le dirá al quiropráctico, ese no sabe nada. El quiropráctico le dirá al médico, eso no sabe nada. El médico del cirujano, eso no es nada. No deje operar a esto, amigos. Cuando la gente dice eso, sabiendo ciertamente que todos ellos ayudan a alguien, yo creo que el motivo está equivocado. Si en nuestros corazones estuviéramos bien, casi todos ellos están contra la sanidad divina. Pero si nuestros corazones estuviéramos bien, sin motivo egoístas, sino procurando ayudar a nuestro prójimo, uniéramos nuestros brazos, seríamos hermanos, procurando ayudar a alguien para hacerle la vida un poquito mejor. Yo ciertamente creo eso. Ahora, dice la Biblia que Dios puso la iglesia por apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Él jamás ha dicho qué momento sacó de la iglesia a los apóstoles y profetas. Dice, él todavía tiene maestros, evangelistas, apóstoles, de los profetas, de los demás. Esto sigue igual, Dios no cambia. Cuando Jesús estuvo aquí, dijo, yo nada puedo hacer de mí mismo. Dijo, él es San Juan 5:19. Si no veo hacer al Padre, eso hago. Eso hago yo. Así que él podía discernir los pensamientos de la gente. Él podía decir solo lo que el Padre le decía, como a la mujer junto al pozo y otros. Él no sanó a alguien. Él afirmó y dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Amén. Y mientras caminaba con el hermano Wolf en sus brazos, puesto sobre mí, pensaba en el amado hermano Wolf. Una noche, estando yo en Shreveport, Luisiana, el Señor me despertó y me mostró una visión, diciéndome, dile al hermano Wolf, tenga cuidado porque se va a lastimar aquel fiel hombre. Él tenía un hijo con una pierna paralizada. Su esposa y ellos están sentados por aquí en esta noche y en una pierna paralizada y con una pierna. Él era testigo de Jehová y yo creo que su esposa era metodista, pero cuando ellos visitaron
Luis Bill, vieron que el Señor podía hacer ellos tan solo, él renunció a su trabajo. Él era un contratista. Y siguieron las reuniones. Y acá en Ohio, en Jefferson, Ohio, casi un año después, él estaba sentado allá atrás de su, con su hijo y su esposa. Tenía un tumor grande y su esposa y su hijo tenían una pierna lisiada debido a una parálisis. Y el Espíritu Santo se volvió y dijo: el hombre que está sentado allá atrás, el niño de suéter amarillo, ellos vienen de Louisville, Kentucky. Es un contratista. Él tiene una esposa que tiene un tumor y su hijo está lisiado por la parálisis, su pierna encogida hacia atrás. Así dice el Señor: levántese, está sano. Ellos no sabían qué hacer al momento. El niño se levantó perfectamente normal y bien. Él ni siquiera sabía cuál era la pierna enferma. Entonces, ese mismo Señor, Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga. La lectura, continuamos con el mensaje Testigos Chicago, mensaje predicado el 4 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, los párrafos 51 al 55. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Testigos Chicago, párrafo 51. Él se mudó y se mudó al lado de mi casa. Ha sido mi amigo. Después del domingo, él y su amada esposa serán los que venden los libros aquí en la reunión. Y entonces, poco después, estando yo en Chebrocourt, el Señor me dijo: dile al hermano Wood que tenga cuidado. Y él estaba ayudando a cierto predicador metodista a construir algo así como la milla del milagro. Estaba observando su carro. Pensaba que él no sabía qué sería aquello. De repente se cortó su dedo pulgar en la punta y por la gracia de Dios se lo pusieron de nuevo y fue sanado. Yo estaba allí y hace unos días, estando juntos, le dije: hermano Wood, estoy a la expectativa de que me ocurra algo. El Señor Jesús me ha dicho eso exactamente. Yo le dije: algo va a ocurrir a mi pequeño José. Está a punto de enfermarse. ¿Qué pudiera hacer? Tan solo exactamente y tan solo al caminar con el Señor. Él no nos dice todas las cosas, pero lo que sí nos dice es igual de perfecto. Ese mismo mundo desconocido para el mundo sigue vivo en esta noche. El Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, el bendito creador de toda la eternidad, todavía vive y reina. Y está aquí en esta noche, en esta reunión esta noche, tan vivo como estaba cuando estuvo aquí hace unos 1900 años. El Señor los bendiga. Párrafo 52. Ahora, llamaremos a la plataforma algunas personas para la oración. Ahora, del 1 al 100. Muy bien, vamos a tener la tarjeta de oración número 1. ¿Cuál es la letra? La letra U. La U número 1, que pase adelante. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, 8, 9 y 10? Hágalos ponerse de pies. Y cuando se mencione su tarjeta, cuando se le llame, pase. Y ustedes saben que estaba pensando hoy, antes de terminar la reunión, que si no logro orar por todas las personas de esta manera y ellos no pueden aceptarlo, una de estas noches voy a tomar una noche, quizás mañana o lo siguiente, en la que sin discernimiento quiero hacer pasar a la gente por aquí y orar por ellos de todas maneras. Eso es solo una fila de ese tipo para ver lo que hará nuestro Señor Jesús. Párrafo 53. Ahora, mi manera de orar por los enfermos. Ahora, quiero toda su atención por un momento. La mayoría imponen las manos sobre los enfermos.
Esa es la antigua tradición de imposición de manos. Eso fue para los judíos. Los judíos creían en la imposición de manos sobre los enfermos. Los gentiles creían en di la palabra, Señor, y mi mozo sanará. ¿Es eso correcto? ¿Se fijan? Los judíos decían, Jairo dijo, ven y pon tu mano sobre mi hija y sanará. Pero el romano dijo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Ahora, ese es un nivel más alto, es más alto. Es como cuando Pablo, todos los discípulos después de la resurrección estaban allí y decían, oh, el Señor ha resucitado de verdad y se le ha aparecido a Pedro, se le ha aparecido a este. Y acá llegaron los de Emaús diciendo, el Señor ha resucitado de verdad y se nos apareció en el camino. Párrafo 54. Tomás estaba parado allí y dijo, no, yo no creo eso. No, yo tengo que tocar sus manos y tengo que tocar sus costados antes de creer. Dios es Dios, un Dios bueno. Como usualmente dice Oral Roberts, Dios es un Dios bueno. Él se manifestará, aunque esa es su manera inicial, Él se manifestará y le dará el deseo de su corazón. ¿No creen ustedes eso? Entonces Dios descendió y dijo, ven acá, Tomás. Si necesitas esto para que creas, ven acá. Y Tomás fue y tocó sus manos y dijo, tú eres mi Señor y mi Dios. Ahora, él le dijo, Tomás, por cuanto me has tocado y lo demás has creído, mayor galardón es el de aquellos que no me han visto, sin embargo, han creído. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer que la gente crea, sin importar nada más. Créanlo, de todas formas, fe es la victoria. Párrafo 55. Ahora, ¿ya tienen ustedes allí a los días? ¿Ya tienen ustedes ahí a los días? Que se pongan de pie el 10, 11, 12, 13, 14 y el 15. Si así lo desean y que pasen acá, si lo pueden hacer, ahora formaremos esta fila de oración y comenzaremos a orar. Ahora voy a pedir algo mientras ellos se van alineando. Cualquiera sabe que si hay algo que yo pudiera hacer para ayudar a esta gente, a mí me encantaría hacerlo, ciertamente. Eso está en mi corazón, sabiendo que algún día tengo que pararme en la presencia de Dios. Si pudiera hacer algo para ayudarlos, yo lo haría, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es hablar la palabra que Jesús ya habló aquí. Y entonces, si habló la palabra, entre corchetes, atención ahora. Si habló la palabra como está escrito, entonces Dios está obligado, tan obligado a su palabra ahora, como lo estuvo con Noé. ¿Es cierto eso? Tan obligado como lo estuvo con Daniel. ¿Es cierto eso? Tan obligado como estuvo con los discípulos. ¿Cierto? Él está obligado a confirmar su palabra. ¿Entienden lo que quiero decir? Ustedes créanle y Dios hará el resto. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Testigos Chicago. Mensaje predicado el 4 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 56 al 59. Ahora, cuando ustedes vean que él se levante, miren para acá entonces. Ustedes tal vez vean a una persona que pasa a la plataforma. Hay algo malo en ella. Yo no lo sé. Puede que esté lisiada o algo. Ustedes oyeron. Ahora, fe viene por el oír. Entonces ustedes vemos al Espíritu Santo se mueva por medio de un milagro y favorece a esta persona, como hizo con la mujer junto al pozo. Ve y busca a tu esposo. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, cinco has tenido. Porque ella dijo, Señor, paréceme que eres profeta. Atención ahora. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. Pero ella no sabía quién era Él. Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa era la señal del Mesías, ¿cierto? Párrafo 57. Cuando aquel judío se encontró con él, Natanael, Felipe encontró a Natanael y cuando Natanael fue, Jesús lo vio y dijo,
he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Dijo, ¿cómo me conoces, maestro? Dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Cómo pudo él haberlo visto a 30 millas de la montaña el día antes cuando estaba debajo de un árbol? Él y Felipe llegaron juntos. Dijo, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Y qué dijo aquel judío? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, ¿por cuánto te dijo esto? ¿Has creído? Cosas mayores que estas veréis. Ahora, esa fue la señal del Mesías en aquel entonces. Esa fue la señal del Mesías en aquel entonces, ¿cierto? ¿Cuántos de los que leen la Biblia saben que esa era la señal del Mesías, tanto para judíos y gentiles? Y bueno, entonces si él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, esta será la señal del Mesías de esta noche. ¿Eso está correcto? ¿Es esto correcto? El mismo Mesías. Nuestra oración es que él conceda eso. Párrafo 58. Ahora, Padre Dios, ya en la víspera y teniendo aquí frente a mí la fotografía de este querido niño que estuvo aquí tan hinchado y ese maligno, lo que haya sido que inflaba al pequeño, y ni siquiera tenía aspecto humano, pero el toque de la mano del maestro hizo la obra. Amado Dios, ¿querrás por favor hacer en esta noche lo mismo con cada persona que está aquí? Y ahora cuando yo he sido tu testigo por medio de la palabra y declarándole a esta audiencia, donde hay miles sentados, que tú te has levantado de los muertos y que eres el mismo y tú estás aquí para hacer en esta noche tu propio testigo y confirmar tu palabra, porque tú viniste en cuerpo de carne, entre paréntesis, en un cuerpo físico. Tú dijiste para que se cumpla lo que fue dicho por los profetas. Tú confirmaste tu palabra, tu propia palabra viniendo. Y ahora, Padre, ven de nuevo a nuestras vidas y confirma tu obra y que tú todavía estás aquí y eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. En el nombre de Jesús nos sometemos a ti. Amén. Párrafo 59, por último. Hermana José, yo quisiera, si ojalá usted quiera las fotografías, si usted pudiera ponerlas por aquí en alguna parte, de manera que mañana en la noche la audiencia pueda pasar y ver esa fotografía. Es algo sobresaliente. ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía del ángel del Señor que fue tomada ya? Yo iba a mencionar eso anoche, pero el tiempo no lo permitió. ¿Cómo Dios dio testimonio? Amén. Él es la misma columna de fuego que seguía a los hijos de Israel. Cuando él estuvo aquí en la tierra, dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Después de su muerte y ascensión, cuando Pablo, entre paréntesis, en aquel entonces Saulo, se encontró con él camino a Damasco. ¿Y qué aspecto tenía entonces? La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Amén. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 60 al 63. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje Testigos, Chicago. Predicado el 4 de octubre del año 56, párrafo 60. Ahora, él está aquí esta noche, o él dijo algo que no puede respaldar. Al pensar que alguien diría que Dios ha puesto aflicción sobre su pueblo para hacer que sean sus siervos, ah, amigo, ese es un error del diablo. Si Dios lo ha afligido a usted para que usted pueda ser paciente, y le dejó sufrir para poder mostrar su misericordia. Entonces, cuando Jesús vino, él estuvo completamente en contra de lo que Dios hizo. Él sanó a todos con los que tuvo contacto. Entonces, Jesús vino y sanó exactamente a la gente que Dios hizo enfermo para su gloria. Entonces, él quitó la gloria de ellos al sanarlos. ¿Pueden imaginarse eso? No, señor, en lo absoluto. Jesús no quiere que usted sufra. Escuchen, amigos, la gente que dice eso, los paganos de África, pueden mostrar a la gente un mejor Dios. Con razón tenemos comunismo.
Dios no quiere que usted sufra. Él quiere que usted esté bien. Él murió con ese propósito. Él no quiere que usted sufra. Él quiere que usted esté bien y ha hecho algo básico. Si puedes creer, Él envió su palabra. Él envió a su Hijo. Él envió a sus profetas. Él envió la ley. Él envió de todo y hoy ha enviado al Espíritu Santo para que continúe con el ministerio que Jesús tuvo cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Párrafo 61. Aquí está, aquí delante de mí está de pie una mujer. Ella es una dama de color. Y si este no es un cuadro hermoso de una escena bíblica, entonces yo no sé. Aquí está una dama de color. Un hombre blanco. La única diferencia, ambos somos seres humanos, de una misma sangre. Dios hizo a todas las naciones de una sola sangre. La única diferencia es el país donde ella fue criada. El país donde yo fui criado, un anglosajón, y ella africana. Allá abajo, donde el sol es caliente, y acá arriba, donde no lo es. La diferencia, el color de la piel. Somos ambos seres humanos comprados por la sangre de Jesucristo. Hoy, en buena parte del país, hay segregación entre los de color y los blancos. Y también en los días de Jesús había segregación entre judíos y samaritanos. Y cuando Jesús se encontró con una mujer en el tiempo de la segregación, Él le dijo, dame de beber. A la mujer samaritana. Él lo hizo. ¿Lo hizo él? Ella miró a su alrededor y viendo que él era, como diríamos nosotros, un hombre blanco, entre paréntesis, él era de color castaño, un judío, pero la segregación dijo, no es costumbre que ustedes los judíos le pidan a los samaritanos porque no tenemos tratos unos con otros. Fíjense. Ella todavía seguía la antigua manera de pensar. Él le dijo, mujer, si supieras con quién hablas, tú me pedirías de beber y yo te daría agua que no tuvieras que venir aquí a sacarla. Ella le dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Él le dijo, el agua que yo doy, salta para vida eterna. Amén. Ella dijo, bueno, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y él dijo, continuó, cuando la conversación avanzó hasta que él captó cuál era su problema. Párrafo 62. Recuerden ahora, él iba camino a Jericó, ¿correcto? Pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Se preguntan por qué? El padre lo había enviado allí. Ahora, aquí estaba una mujer y él no sabía lo que ella tenía. Él no conocía su problema. El padre lo había enviado allá hasta que apareciera la mujer. Ahora, el padre me ha enviado a mí a Chicago. Aquí está una mujer. Yo no sé nada de ella. Ella es una mujer de color y yo un hombre blanco. No sabemos nada el uno del otro. Yo no la conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Entonces estamos aquí. Pero mientras el Señor Jesús le hablaba a la mujer, halló finalmente cuál era su problema. Él le dijo, ve y busca a tu marido. Ella respondió, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Fíjense, ahora lo que ella dijo, Señor, paréceme que eres profeta. Ahora, nosotros sabemos, entre paréntesis, nosotros, la gente de color, que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero, ¿tú quién eres? Él le respondió, yo soy él. Y ella dejó el cántaro y corrió a la ciudad diciendo, venid y ved a un hombre que me ha dicho estas cosas. ¿No será este el Cristo? Amén. Párrafo 63.
Usted tiene un espíritu cristiano, eso es cierto. Ahora, usted podría haber sido una atea o una incrédula, pero tan pronto se acercó y yo hice contacto con su espíritu, yo vi que usted era una cristiana, porque fue bienvenido. ¿Entienden usted? ¿Entiende usted? El Espíritu Santo que ahora me ha ungido en esta palabra verificó que usted es una creyente. Si así no fuera, usted se habría alejado de mí, pero yo sé que usted es una cristiana. Eso en sí es un milagro. Muy bien, ya que usted no pudo haber pasado hasta acá siendo una incrédula o escéptica. Entienda lo que quiero decir, pero el Espíritu Santo sabe quién es usted. Amén. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, cuando me conociste, maestro, ven. Ahora, audiencia, si el Señor Jesús, que ella sea la testigo, si el Señor Jesús viniera aquí y le revelara a esta mujer cuál es su problema y por qué ella ha venido a verme, ¿creerán todos ustedes que Él ha resucitado de los muertos y está aquí? Que Él así lo conceda. Y ustedes dijeron que sí. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Rosalia, en los párrafos 64 al 67. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje testigo del 4 de octubre de 1956, párrafo 64. Ahora, usted sabe que yo no puedo hacer esto. En mí no hay nada con qué hacer esto. Pero la dama está ahora. Ella ha estado extremadamente nerviosa. Es molestada por un problema nervioso. Esa es una de las cosas malas que hay en ella, porque ella acaba de recibir malas noticias. Ella tiene un crecimiento y ese crecimiento está en el estómago y es algo grave. Ella quiere que Dios remueva ese crecimiento. Eso es, así dice el Señor. ¿Es cierto eso? ¿Cree usted ahora? ¿Podría yo sanar a la mujer? No, Señor, pero el que está aquí y conoce estas cosas, lo puede hacer. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, pongo mis manos sobre esta mujer, porque las últimas palabras que tú dijiste sobre la tierra fueron, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pido por la sanidad de esta hermana en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, quien nos enseñó a hacer esto. Amén. Dios le bendiga, mi hermana, y que la paz de Dios sea con usted, y reciba lo que ha pedido. Amén. Dios le bendiga. El hermano Wood está muy bien. 65. ¿Cómo está? Podemos ver que la dama tiene un aparato de corrección auditiva en sus oídos. ¿Usted oye por medio de este aparato? ¿Puede escucharme ahora a través de ese aparato? Muy bien. Ahora, quiero hablar con usted. Primero, alguien podría decir que ella es sorda o tiene... Eso es cierto. Eso se puede ver. Así es. El misterio no es informarle a usted ahora de su sordera, pero tal vez puede que sea otra cosa. Yo no sé, yo sí. Pero ahora, para la gloria de su Hijo, el Señor Jesús, ¿cree usted que Él resucitó de los muertos y está vivo? Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no la conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Y este es el lugar donde nos encontramos por primera vez en la vida. Ahora, aquí estamos parados juntos como un hombre y una mujer, dos personas blancas juntas. Dios no hace acepción. Lo que Él hizo por la dama de color lo puede hacer por usted. Él no hace acepción de colores, si es blanco, castaño, amarillo o cualquiera que fuera. Él es Dios, el que creó a todas las criaturas. Nosotros creemos eso. Párrafo 66. Y ahora, si el Señor Jesús me revelara conforme a su palabra, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Lo que el Padre me muestra, entonces yo lo digo. Esa es la razón que Él le pudo decir a la mujer que tenía 5 maridos y demás. El Padre se lo mostró a Él.
Supo todo sobre eso porque el padre se lo mostró a él. La mujer que se encontraba en la audiencia y pudo tocar su manto, regresó y se sentó. Él supo cuál era su problema. Él preguntó quién lo había hecho. Ahora, si él me revelara algo distinto sobre su oír, algo que usted podría haber hecho o no hizo o algo, usted sería testigo si esta es la verdad o no. Yo estoy delante del público. Al no conocerla, tendría que ser de alguna manera sobrenatural. 67. Usted es una creyente. Usted es una creyente. Usted es una mujer cristiana. Y que el Señor la bendiga por eso. Ahora, hay algo más que está mal con usted. Veo un examen o algo que está siendo probado, que usted tiene cierto tipo de problema en los nervios. Un nervio de su cuerpo se está muriendo. Los nervios están dejando de funcionar. Usted tiene problemas en su costado. Usted, el costado derecho es donde está su problema. ¿Eso es verdad? ¿No es así? Y para que usted pueda saber que yo soy el profeta de Dios y que su espíritu está aquí sobre mí ahora, usted también tiene un problema en el colon y los intestinos. El médico dijo, se ha desprendido. ¿Es verdad eso? Es la verdad. Yo no la puedo sanar a usted, pero el que está aquí y la conoce, y el que me ha ungido para que le diga, y el que ha usado mis labios para hablarle a usted, y mis ojos para ver un mundo, y veo aquí junto a usted una gran luz que cuelga cerca de usted. Ahora, ¿quién está hablando? No yo, es otro ser. Yo estoy entregado a él. Ahora, ¿cree usted que si yo le pidiera a él, por su caso, que no tiene ayuda médica, que él hace? ¿Ustedes inclinar su rostro mientras oro por la dama? Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, el precioso Hijo de Dios, quita la aflicción y sana a nuestra hermana. Los médicos lo han intentado y han fallado, pero no hay fallas en Dios. Y ruego, Señor, con todo mi corazón, en humildad y sinceridad, que tú quites la aflicción del cuerpo de nuestra hermana por medio de Cristo, el Hijo de Dios, con los rostros todos inclinados por un momento. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continúe, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 68 al 71. Testigo del 4 de octubre de 1956, párrafo 68. Ahora, ¿cuánto tiempo ha estado usted así? Mucho tiempo, pero usted lo ama a él, ¿no es así? Puede levantar su rostro, muy bien, al verle eso fuera del oído. Vean usted ahora y escucha ahora, muy bien. Todo ha terminado. Usted está sana. Su fe en el Dios viviente que está presente aquí ahora la ha sanado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Usted puede oír. Amén. Note, él no solo lo dice, sino que lo sabe y lo lleva a cabo. Yo jamás lo he visto fallar alguna vez. Él no falla. No hay fallas en el Señor. Ahora, si permanecen reverentemente unos minutos más, vamos a orar de nuevo por los enfermos y permanezcan muy reverentes. Tomen asiento por un poco más de tiempo y nosotros, hermanos, procuraremos hacerlo pasar a todos si es posible. Yo sé que los estoy deteniendo muy tarde, pero es solo un poco más de tiempo. 69. ¿Cómo está, señor? Hace un momento usted estaba ya abajo en su asiento y yo le hablé a una dama que estaba a su lado. Eso lo estremeció un poco y yo vi que la luz estaba sobre usted, el ángel del Señor, con el cual tal vez en este momento usted no esté familiarizado. Pero, señor, estamos aquí parados nuevamente como Felipe, quien fue y halló a Natanael y se lo llevó al Señor Jesús. Nosotros somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos y nunca antes nos hemos encontrado hasta donde yo. Somos completamente desconocidos. ¿Es así? Entonces el Señor Jesús, que conoce todas las cosas, puede hacer todas las cosas y hacer todo bien. Si Él puede revelarme algo al igual como Él hizo con Natanael, cuando Felipe lo llevó diciéndole,
He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, ¿cómo supiste que yo era un creyente? Él le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo del árbol te vi. Esa es la escritura. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Ahora, estoy confiando en que el Señor hará algo igual por este hombre y eso obrará maravilloso. 70. Una dama acaba de hacer contacto con el Espíritu Santo, una dama de color y está sufriendo con presión sanguínea baja. Está sentada en la fila de afuera y tiene puesto un sombrero rojo. Justo allí, está sufriendo con presión sanguínea baja, correcto. Levante su mano, señora. ¿Es eso cierto? Allí está. El Señor le bendiga, hermana. La mujer tocó su manto. Pues se sentó. Jesús preguntó, ¿quién le ha tocado? Todos negaron haberlo hecho, pero Jesús buscó, la encontró y le dijo, tu fe te ha sanado. Amén. Tenga fe en Dios. Cuando llegó Jesús, como dice el canto, todo fue concedido. Usted ha tenido una vida extraña. Alguien le consiguió una tarjeta de oración. Eso realmente va contra las reglas. Se supone que uno debe buscar su propia tarjeta. Pero alguien consiguió una tarjeta de oración para usted, porque usted debía continuar en un taxi su camino para la reunión. Eso es cierto. Usted ha estado muy enfermo. Lo han operado y esa operación fue de 2 millones. Era un tumor y los médicos dijeron que era maligno. Esa noticia significa la muerte. 71. Ahora, usted se siente extraño, porque no se trata de mí, señor, es él. Usted está en su presencia, usted fue católico, era un católico, casi está apartado de eso. Eso es correcto. ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y reina? ¿Cree usted que él lo sanará? ¿Lo acepta usted? Sí, acérquese acá, amado Padre Celestial, en la misericordia del Todopoderoso. Esta pobre criatura casi muerta que está de pie aquí en tu presencia ahora, sabiendo que debe morir algún día, ruego que tengas misericordia de él y salve su vida. Mientras le impongo las manos como tú, humilde siervo, los médicos han hecho lo que han podido hacer, pero yo te ruego que en el nombre de Cristo sanes al hombre y le permitas vivir para tu gloria. Pido esta bendición a través del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Señor, no, deje buen. Ese es el don divino. Usted ve, me di cuenta que eso lo estremeció, pero era eso, era maligno y solo Dios puede sanarlo. Vaya ahora y crea, si el médico fuera honesto con usted, le diría lo mismo. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. La lectura continúe. Hermana Violeta, por favor, en los párrafos 72 al 75. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje testigo, para José también una dama que está acostada muriendo con cáncer. Cuando el demonio salió del hombre, yo no digo que permaneciera aislado. La mujer está tendida en una camilla por allá y ella también tiene cáncer. Cuando ella oyó que se pronunció muerte para el hombre, algo le estremeció. Eso es cierto. No fue así, señora, porque el cáncer se soltó en ese momento. Eso es correcto. Usted puede creer, tiene una oportunidad de vivir. Eso es a través del Señor Jesús. Y Él no es una casualidad. Esto es verdad. Él está aquí para sanarlo. Si usted puede creer, tenga fe en Dios, traigan a la dama y sean reverentes por un momento. Hay un hombre que está sentado allí al final de la fila. Tiene una úlcera por la que está orando y él quiere que Dios lo sane.
Él acaba de tocar al Señor Jesús. Justo cuando yo lo miré por allá, está parado el Espíritu Santo. La luz cuelga sobre el Señor. ¿Cree usted que Jesucristo puede sanarlo? El que tiene el traje marrón, ¿cree usted que Jesucristo lo sanará? Dios le bendiga, reciba su sanidad. Siendo que usted es tan fiel, una mujer pobre que está sentada ya a su lado, ella está orando por su esposo que tiene problemas mentales. Eso es cierto, ¿no es así, señora? Yo vi una visión del hombre. Así es, póngase de pie, acepte a Jesús como el sanador de su amado esposo. Que él le enseñe, que a él le añada sus bendiciones. La dama está justo al final de la fila. La dama de color que está sentada allí, observando, admirada, ella tiene diabetes y también quiere ser sanada. Y la dama cree. Pues, si la dama cree, puede recibir. Usted está aquí con un profundo propósito. Está aquí por alguien más. Es su hijo. Cuando yo le hablé a aquella dama sobre su esposo con el problema mental, por eso es que usted está aquí, por un problema mental. Es su hijo. Él es un paciente mental, como de 35 años de edad. Eso es cierto. ¿No es así? Si usted quiere que yo ponga mis manos sobre usted, para que usted le pueda llevar a él la bendición. Eso es correcto. Pase adelante, Señor. Satanás, que Dios, él, en el cielo, traiga una fe tan predominante sobre su pueblo, que ellos le resistan. Y sepan que están derrotados, que tú estás derrotado. Cristo te quitó en el Calvario todos los poderes que tenías. En el nombre de Jesús, yo pido que salgas de esta gente. Amén. Dios les bendiga, hermano. Que Él le conceda su gracia. Párrafo 75. Ahora, un momento. Veo a una dama de color que está sentada acá. Atrás, ella tiene problemas en los pulmones. Si ella cree en el Señor Jesucristo, será sanada. Puede recibirlo. Amén. No lo dude. Crea. Amén. Una que está sentada aquí al frente también tiene un problema. Veo que a una mujer perturbada por su esposo, ese hombre está en un hospital para veteranos. Y él recientemente ocurrió algo, fue la semana pasada, él sufrió algo así como una apoplejía que le dañó el cerebro. Él está en un hospital y no puede recordar quién es usted. Eso es cierto. Y usted escribió una carta para que me la enviaran a mí. Concerniente a esto, eso es cierto. Allí usted me preguntaba sobre algo de un arrendador que no le recibe el dinero. Usted está a punto de ser echada de su casa. Eso es correcto. Eso es cierto. Tenga fe en Dios. Amén. En el nombre de Jesús, no desconfíe de él. Pero créale a él. Amén. Quisiera traer al paciente. Amén. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Blanca, por favor, en los párrafos 76 al 79.
76. ¿Quisiera traer al paciente? Yo no lo conozco a usted, señora. El Señor Jesús la conoce. ¿Creen todos ustedes? ¿Creen ustedes que Él está aquí? Ahora, si usted cree, si usted puede, usted tiene tumores en todo su cuerpo. ¿Verdad, señora? ¿Cree usted que Jesús puede sanarla y quitar esos tumores de usted? ¿Y sanándola? Sí, así es. Muy bien, si tiene fe, eso es lo que se necesita, crea. ¿Cree usted que Dios sana problemas pulmonales? ¿Lo cree? Así, lo hace así. Al comienzo pensé que usted estaba sentada aquí. Hay una mujer de color claro, sentada acá. Pero me di cuenta que es la dama que está aquí, la que tiene algo así. Eso es cierto. Es usted. Póngase de pie por un momento. Fíjese, usted es de color claro. Y esta dama aquí es de color claro. De manera extraña, pensé que ella tenía puesto algo blanco, pero luego miré y ella tenía puesto algo rojo. Pensé, ¿no es la dama que tiene algo blanco? Miré hacia allá y el ángel estaba parado junto a ella. Eso es. Ella quiere que confirme eso. Glorifique al Señor. Amén. Oh, no es maravilloso. Es usted. ¿Es usted ahora su testigo? ¿Puede usted ver? ¿Puede oír? Dios está aquí. 77. Ahora, esta dama está delante de mí. Yo no la conozco. Ella es una desconocida. Jamás la he visto. Ella es una desconocida para mí. Pero si el Señor Jesús me revelara por qué está usted aquí, ¿aceptaría usted todo lo que le ha pedido? ¿Creerá el resto de la audiencia con una sola fe? ¿Usted qué tiene? El niñito. Usted, con el problema del corazón. Usted con todo tiempo de enfermedades y demás. ¿Creerá usted? Tenga fe. Ahora, quiera él concederlo, yo no sé. Veo a la dama tratando de hacer algo y se entreda con eso. Ella está toda nerviosa. Eso es su problema. Eso es su problema. Es nerviosa. Ha estado así por cierto tiempo. ¿Es verdad eso? Ahora, ¿cómo podría yo saber eso? Algo tiene que revelarlo. Es eso correcto. Ahora, para mostrarle algo, entre más, ese habló. Ahora, para mostrarle algo, entre más se habló con la gente, más, más dirá, observen a la dama. Ahora, que sea su voluntad, yo no sé ahora, esto es solo su gracia, pero yo he hablado con él. El padre le muestra al hijo lo que él quiere y él le muestra a sus siervos lo que él quiere para dar a continuar al ministerio de su hijo hasta que su hijo regrese ese evangelio. Yo dije que era un sanador. No, señor, de ningún otro hombre sanador Cristo. Ya no ha hecho eso. Ningún hombre puede perdonar los pecadores suyos, a menos que usted haya pecado contra él los pecadores.
los pecados han sido perdonados en el Calvario. Crea usted eso, la deuda completa del pecado fue pagada. Toda la sanidad fue pagada en el Calvario. Tiene que creerlo, aceptarlo. 78. Creo que la veo acercándose nuevamente a mí. El nervio de la nube, oiga, que parece usted, no, es de este lugar. No, usted no es de aquí. Usted es de alguna otra parte. Una región montañosa de donde hay muchas minas de carbón. Usted es de una teslina. Eso es correcto. Usted crea eso. Pañuelo en su mano. Eso es correcto. Usted crea ese pañuelo en su mano y ese es el pañuelo de un hombre. Usted está listo para entregarme ese pañuelo para que yo ore por su esposo, quien no es cristiano. Él no es salvador. Él no es salvo. Usted quiere que yo ore por él. Usted va a poner este pañuelo bajo su almohada para que él sea salvo. Eso es verdad. ¿No es así? Amén. Pásemelo acá. Dios santo, que conoce los secretos como dijo Daniel. Hay un Dios en el cielo. Él conoce los secretos del corazón de todo hombre y puede revelar. Y nosotros realizamos, Señor, nos damos cuenta que así como el reina gentil fue introducido con una lengua desconocida escrita en la pared y un profeta que podía discernir y predecir la dispensación gentil de esta está terminado con las lenguas desconocidas y una escritura en la pared con un don profético de vuelta en la iglesia como en los días de rey Nabucodonosor. Comenzó por medio de la cabeza de oro, va terminando a través de los pies de hierro y barro. Tú revelas los secretos del corazón y nosotros estamos agradecidos de vivir en este día como tus testigos. En esta noche somos testigos que Jesús todavía vive y reina. Entonces, Él sana y conoce los secretos de cada lugar del corazón, en cada compartimiento. Dios conoce el deseo del corazón de esta mujer. Yo bendigo este pañuelo para su propio propósito e intención. En el nombre de Cristo. Amén. 79. Amén. Amén, hermana Blanca. Dios le bendiga su lectura. Gracias, hermana. Continuamos con el mensaje Testigos, Chicago. Mensaje predicado el día 4 de octubre del año 1956. Tenga el honor, hermana Erika, de concluir con este glorioso mensaje de los párrafos 80 al 82. Con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones abiertos ante Dios, ¿está usted listo para ahora basado en la fortaleza de haber visto la revelación del Señor Jesús siendo manifestada? ¿Está usted dispuesto ahora a saber que Él le habla a su corazón? Es Él y le está diciendo, ahora quiero que te pares por mí. Yo he resucitado de los muertos y he probado que estoy vivo. Quisiera usted pasar acá. Y si Dios oye mi oración para hacer oír al sordo, ver al ciego, caminar a los paralíticos y que estas aflicciones se vayan de la gente, ¿no oirá Él la oración cuando oramos por su alma? No.
¿Cómo podría usted salir de aquí en esta noche con incredulidad en su corazón? La Biblia dice, vete y no dudes, mas para que no te venga una cosa peor. Yo me pregunto, con nuestro rostro inclinado mientras el órgano toca suavemente, quiero pedirle a todos los que deseen levantarse como testigo del Señor Jesucristo que mientras Él está aquí y ellos están en su presencia, digan, esta noche quiero pararme por Jesús. ¿Quisiera usted ponerse de pie ahora? Quiero pararme por Jesús. Dios le bendiga. Ven a la audiencia. Ahora me paro firmemente. En Cristo la roca sólida me paro. Todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás. Párrafo 81. Yo quiero que esta noche quede grabado en el cielo, que la audiencia aquí en esta gran ciudad de Chicago, en el auditorio de esta escuela, yo quiero que quede registrado de que yo me paro firme por Jesucristo y su justicia. Allá en el balcón, quisiera usted pararse por el Señor Jesús diciendo, esta noche me paro firme solemnemente ahora mismo en la presencia de Dios, por la palabra de Dios y su testimonio. He visto a Jesús sanar a los enfermos como lo he oído revelar los secretos del corazón perfectamente, sin ninguna falla ni sombra de ningún tipo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha resucitado de los muertos y está presente ahora. Yo me paro firme en su presencia para levantarme como un creyente y servirle el resto de mis días. Póngase de pie ahora mientras oramos. Vean a esta audiencia que está tomando esta valiente decisión. Luego que al final de la jornada de la vida, Jesús se pare con ustedes. Esta noche en el cielo, en los libros de registro, el libro que los ángeles registran, usted o quien pudiera ser, su nombre sea escrito de manera indeleble. Que no se pueda borrar, que sus nombres sean escritos en gloria y en aquel día Jesús se pare con usted. ¿Están ustedes convencidos de que Él es el Hijo de Dios, el único y verdadero potentado e Hijo de Dios? ¿Creen ustedes eso solemnemente con todo el corazón? ¿Creen ustedes que Él ha resucitado de los muertos conforme a la Escritura? Y está aquí mismo con mi presente, con nosotros ahora, el Dios vivo. Mientras levantamos nuestras manos para adorarle, nos paramos solemnemente con Jesús y la justicia. Párrafo 82. Oh Dios, nuestro bendito Padre, anota en tu libro con la escritura indeleble de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, cada nombre del que se haya puesto de pie en esta noche y de aquellos que no pueden ponerse de pie. Que el ángel encargado escriba sus nombres en el libro de la vida del Cordero para nunca más ser borrados. Tú has dicho, el que me confiese delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Esta noche, Señor, con centenares y miles se han puesto de pie ahora para recibir a Jesucristo, tomando una nueva decisión esta noche para ser reclutados ante Dios, para recondicionar sus almas, un nuevo pacto de que ellos se pararán por ti en justicia, deseando que tú te pares por ellos en aquel día grande y terrible del Señor, el cual esa sombra está cubriendo la tierra hoy. Dios concede que cada uno sea salvo, lleno con el Espíritu Santo y sanado. Concédelo, Señor, como tu siervo declaró estas bendiciones para tu pueblo. Y dijiste, la oración ferviente del justo puede mucho. Sabemos que nosotros no somos justos, pero no nos basamos en nuestra propia justicia. Nos basamos en la justicia de Jesucristo, porque Él nos ha enviado a declarar estas cosas y ha venido. Él dijo, como el Padre me ha enviado a mí, y el Padre que lo envió, fue con él, y él dijo, el Padre me ha enviado. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Pedimos mil disculpas. Hermana Blanca, le cortamos antes un parrafito. Voy a lecturar el párrafo 79. Dice, Padre, en el párrafo 79, nuestro Padre Celestial, inclinamos nuestros corazones ante ti con humildad.
¿Por qué no ahora y la gracia de Dios y el Espíritu Santo están aquí y son testigos que tú has resucitado de los muertos y nosotros somos tus testigos esta noche? Más allá de cualquier sombra de duda, sabemos que Jesús vive, que está aquí, conoce todas las cosas y está haciendo exactamente como dijo que haría. Ahora, Padre Dios, te ruego que permitas que tu gran bendición y tu poder hagan sombra sobre este grupo de gente que se encuentra aquí enferma y afligida, que cada uno de ellas sean sanado por tu poder, que ahora, igual que aquel romano, ellos puedan decir, habla la palabra y mi hijo, mi madre, mi padre, mi esposa, mi hijo, mi esposo, mi esposa, quien sea, pueda ser sanado ahora. Di la palabra. Señor, hemos hablado la palabra de Dios que dice, en mi nombre echarán fuera espíritus malignos y en el nombre de Jesús por fe echamos fuera enfermedades, aflicciones de la gente, supersticiones e incredulidad. Que el Espíritu Santo sane ahora a toda persona que está en la presencia divina. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. Testigos, Chicago. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de octubre del año 1956. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Jezabel, cara pintada. Mensaje predicado también en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 5 de octubre del año 1956. Voy a iniciar con los primeros párrafos del 1 al 4. Gracias, hermano. Oremos mientras estamos de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por este privilegio de estar aquí una vez más y por esta gran reunión. La reunión donde se junta tu pueblo. Tú prometiste que si hacíamos esto y oráramos, entonces tú escucharías desde el cielo. Y sabemos que tú harás esto porque es tu promesa. Y oramos que tú te muevas de nuevo en nosotros esta noche. Bautízanos de nuevo con el Espíritu Santo. Recibe gloria de este servicio, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Las reuniones son casi demasiado cortas. Nosotros solo, al principio pensé, cuando José me mencionó esto, que de acuerdo a mi agenda solo me podía quedar 2 días. Y luego lo alargamos un poquito más por la gentileza de otro lugar al que iba. Y logramos que fueron 5 días. Y por tanto, yo le dije a José que iba a tener que hacer de este viaje más o menos el viaje para distanciarme de Chicago un poquito porque vengo muy seguido. Me temo que voy a gastar mi bienvenida. Y alguien dijo, muchas veces dijo, si quiere llamar al hermano Branham, si no está en casa, llamen a Chicago. Y si él no está allí, llamen a Shreveport, Luisiana. Él va a estar en una de las dos partes. Viene siendo con el hermano José o el hermano Mori en Shreveport. Y este último otoño, a principios de este otoño o finales del verano, estuve en Shreveport en un avivamiento de carpa y le dije al hermano Mori, yo dije, ahora hermano Mori, hay muchos hermanos del país y en diferentes partes que nunca he visitado y ellos ven eso y me temo que eso los va a ofender poquito. Y yo dije, ahora voy a tener que dejar de visitar un poco alrededor de Shreveport y Chicago, después que termine estas reuniones que tengo hasta, a menos que el Señor me llame a hacer algo diferente y luego hasta que yo vaya a visitar a algunos de los otros hermanos alrededor. Párrafo 3. Y ahora alguien me estaba diciendo, creo que fue Billy antenoche, dijo que algunos de los hermanos querían verme para así averiguar algunas fechas para llevar a cabo unas reuniones. Bueno, ahora yo no soy yo el que programa las reuniones. El itinerario. Todo el itinerario lo hacen en Shreveport, Luisiana. Miren, hay varios de nosotros en este grupo y si uno llega y el otro llega y el otro, entonces tenemos que, bueno, este hombre lo hizo mal, así que tenemos que cancelar eso. Y, oh, vaya, eso duele cuando ya se les había prometido.
Y la última palabra oficial la tiene el hermano Mori en Chipperfield, Luisiana. Y nosotros tenemos las fechas abiertas. Si no nos vamos al extranjero inmediatamente después de Navidad, tenemos entonces unas fechas abiertas ahora. La última fecha programada que tengo ahora es en Lima, Ohio, en el auditorio con la gente bautista, comenzando el 10 de enero hasta el 15 en Lima, Ohio. Esa es la última fecha hasta donde yo sé por el momento. Párrafo 4, por último. Ahora yo pienso, de allí ellos tienen algo en California, que van a programar unas fechas en California alrededor de San Francisco y luego abajo al Valle de San Fernando con la gente latina, Phoenix, por solo unas noches. Luego vienen otra vez al este. Ahora, en el mes de, a finales de octubre y principios de diciembre, después que yo regrese a Idaho, van a introducir unas, creo que es en Virginia y Maryland, en algún lugar por allí hay unas reuniones. Todavía no lo sé. El señor Mori no me ha dicho. Él me lo hará saber cuando llegue a casa esta ocasión. Y ahora, si ustedes me encantaría ir al lugar de ustedes, de cada uno de ustedes, y estamos programando unas reuniones cortas y rápidas de 3 a 5 noches en los alrededores para alcanzar a visitar a los hermanos antes de hacer una gira mundial por cada ciudad importante del mundo, partiendo de la costa este, regresando al oeste. Y cuando termine la reunión en muchas partes del mundo. Oh, gloria a Dios. Amén. Continuamos con este glorioso mensaje. Jezabel Carapintada, el día 5 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 5 al 7. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Jezabel Carapintada, párrafo 5. Algo en mi corazón. Hace unas cuantas semanas yo estaba en una cierta ciudad y llevando a cabo una reunión con la cual muchos de ustedes están familiarizados. Y allí estaba un colegio luterano. Y en una reunión anterior el hombre me dijo que yo era un adivino pulido por causa de las visiones. Y después de eso me escribió y dijo que había trazado un camino horrible como maestro bíblico. Bueno, creo que eso es cierto, pero no en lo que él dijo. Él dijo, me quedé sorprendido de escuchar a un hombre que se presenta delante de la gente de la manera que usted lo hace y hacer la declaración que Satanás no puede sanar, pues. Dijo él, sabemos que Satanás puede sanar. Dijo, en la ciudad de donde vengo, él dijo, tenemos a una mujer allá que ella es como una bruja. Y toma a la gente que viene a ella por enfermedad y se arranca cabellos de su cabeza y toma las venas de ellos, le saca sangre y la unta en eso. Y se va caminando al río, lo avienta por detrás de su espalda y a medida que camina por la orilla, si algo la hace voltearse y mirar, las enfermedades regresan a las personas. Si ella no lo hace, las personas se recuperan. Él dijo, señor Branham, yo lo verifiqué y por lo menos el 20 o 30% de esas personas sanan. Párrafo 6. Y él dijo, ahora usted es solo un niño, entre paréntesis, con todos mis 47 años. Él dijo, yo estaba predicando antes de que usted naciera. Y yo dije, bueno, le contesté la carta y él dijo que yo era Belcebú. Yo dije, ahora, primeramente, quiero perdonarlo por eso, hermano, porque ¿qué tal si yo estaba en lo cierto? Entonces, ¿qué ha hecho usted? ¿Ven? ¿Qué si yo estaba correcto? ¿Ven? Entonces, ¿qué ha hecho usted? Usted habría blasfemado al Espíritu Santo, lo cual no tiene perdón. Cualquier que hablare una palabra en contra de esas obras, Jesús dijo, nunca le será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Y le dije, yo lo perdono por eso, porque creo que usted no lo entendió. Y le dije, yo lo amo porque usted está lo suficientemente interesado en nuestro Señor Jesús como para tratar de corregirme, pensando que estoy mal.
dije, yo aprecio eso. Cualquiera que trate de corregirme cuando estoy mal, yo quiero ser corregido. Pero yo dije, ahora, concerniente a lo que usted está diciendo, que Satanás puede sanar, quiero solamente darle la escritura. Jesús dijo que él no podía sanar, así que eso lo concluye para mí. Jesús dijo, cuando le dijeron que él estaba sanando por Satanás, él dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido, ¿ve? Entonces yo dije, eso lo concluye en lo que a mí respecta, que él no puede sanar. Pero yo dije, ahora, para enderezarlo en el asunto de la bruja, yo dije, ciertamente esa gente fue sanada. Yo dije, hay muchas personas en el país hoy haciéndose llamar sanadores divinos. Y la gente acude a ellos. Dicen, oh, yo tengo poder, yo hago esto. Pero yo dije, ciertamente, la gente es sanada. Y dije, de la misma manera que sucede por medio de la bruja, pero no es la bruja la que hace eso. Tampoco es el sanador divino. Es la fe de la gente pensando que se están acercando a Dios a través de esa bruja. Y Dios tiene que reconocer la fe independientemente en donde esté. Ustedes saben que eso es cierto. Párrafo 7. Así que en esto, oh, como el gran escrúpulo entró. Y luego este decano me escribió una carta y dijo, quiero una entrevista con usted. Y el administrador lo permitió. Me llevaron a un gran colegio luterano y hogar allá. Y sentado en la mesa, yo pensé, bueno, ahora sí que me lo van a referir. Entonces él dijo, hermano Branham, hemos estado en sus reuniones y estamos completamente persuadidos que es el Espíritu Santo. Y yo dije, sí, señor. Yo pensé, oh, vaya. Y él dijo, nosotros mismos, como luteranos, estamos buscando a Dios. Él dijo, si sale algo de sus labios que sea diferente a lo que nosotros tenemos, reciba a Cristo por fe. Entonces, nosotros queremos saberlo. Yo dije, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Él dijo, bueno, no había pensado en eso. Yo dije, tampoco aquellos bautistas en ese tiempo de Hechos 19. Ellos creyendo, clamando, gritando y teniendo un gran gozo, pero no habían recibido aún el Espíritu Santo. Así que Pablo impuso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Él dijo, ¿qué debemos hacer? Yo dije, ¿cuántos de ustedes tienen hambre? Dijo, todo el grupo de nosotros. Yo dije, bueno, recorran hacia atrás la mesa y vayan a la pared y arrodíllense. Hicieron una gran hilera alrededor, en la gran arena allí donde habíamos cenado. Yo me fui alrededor e impuse manos sobre ellos y 72 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Así que ellos están teniendo un gran tiempo allá. Ahora, si Dios hará eso en los Estados Unidos para los luteranos, Él lo hará en África, Asia, donde sea, para los luteranos, bautistas, presbiterianos, católicos o cualquiera que tenga hambre y sed de Dios. ¡Qué gran cosa! Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos, para recordar, lecturando el mensaje Jezabel cara pintada. Mensaje predicado el día 5 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 8 al 10. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de Isabel cara pintada, párrafo 8. Ahora, esta noche fue más bien como una noche evangelística, pero queremos apresurarnos si podemos. Y mañana en la noche, si me estoy demorando un poco esta noche, quiero preguntar sobre los testimonios. Entraron muchos, hermano José. El hermano José dice, no me he tomado el tiempo de preguntar por ellos. O no ha tenido el tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche, que se oró anoche por ustedes, sienten que Dios tocó sus cuerpos?
Veamos sus manos. Ahora, aquellos por los que se oró anoche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Como 12 que puedo ver en este momento. Sí, tengo aquella que está allá. A la dama ya, muy bien, señor. Solo como 12 que vi entonces. Bueno, pienso que yo tuve aquí arriba por lo menos 60 o 70. Quizás entonces deba continuar de la manera que solía hacerlo, porque pienso que me iba mejor que eso en el principio, ¿ve? Y por lo tanto, yo no puedo tomar el ministerio de Oral Robert y tampoco puede Oral Robert tomar el mío. El Señor nos ha dado a ambos algo que hacer y a Tommy Hines y demás. Yo debo ministrar de la manera que el Señor ha provisto. Así que no grite porque no está ahora en la fila, porque Dios quiere sanarlos allí mismo donde están sentados. Eso es cierto. 9. Yo pienso que eso es lo mejor. Pienso que es lo mejor. Dios es un Dios bueno. Él es muy bueno. Y Él les dará el deseo de su corazón, igual como en la Biblia, como Tomás dijo, oh, yo no lo creeré. Ahora mire, todo el resto de los discípulos dijeron, seguro, nosotros lo creemos. Sí, Señor, Él ha resucitado de los muertos, lo creemos. Tomás dijo, no, no, yo no lo creo. Tengo que tener algo más aparte de eso. Tengo que tener una evidencia. Tengo que meter mis manos en su costado. Y así sucesivamente, antes de creerlo, sí, Señor, Él es un Dios bueno. Él dijo, ven aquí, Tomás, ahora tócame. Tomás dijo, oh, tú eres el Señor, ahora sé que eres tú. Dijo, ahora por cuanto has visto, crees. ¿Cuánto más grande es la recompensa de aquellos que nunca han visto y sin embargo creen? ¿Ven? Eso es, ustedes deben creer. ¿Se da cuenta qué tiempo tuvo Pablo con la iglesia de Corinto? Todos tenían una lengua, tenían un salmo, tenían una especie de algo que tenían que hacer antes de creer que tenían el Espíritu Santo, ¿ven? Y Pablo tuvo problemas con ellos. Él nunca tuvo eso con los de Efesios, Gálatas, ninguno de ellos. Él nunca tuvo que hablar al respecto, pues ellos eran personas que tenían fe y solo creían en Dios y lo aceptaron. Y todos estaban bien, ¿ven? Así que ellos, pero Dios es un Dios bueno. Si ustedes lo quieren de esa manera, Él se los dará de esa manera. A mí solo me gusta creerle a Él. Ustedes no, solo tómelo en su palabra. A mí simplemente me gusta creerlo de esa manera. Párrafo 10 por último. Ahora, que el Señor añada de sus bendiciones ahora mientras juntos tenemos compañerismo. Y mañana por la noche, después de mañana en la noche, me imagino que José hizo los anuncios de que hay algunos, el hermano Osborne y el hermano Tommy Hines y el hermano Ogilvie van a estar aquí para continuar esta reunión durante la semana. Ahora, ellos son muy buenos hermanos. Y ahora yo conozco al hermano Osborne muy bien, yo lo conozco muy bien. Y yo sé que él es un hermano muy fino. Conozco a Tommy Hines muy bien y sé que él es un buen hermano. Y yo no conozco muy bien al hermano Ogilvie. Me he encontrado con él como 2 veces, pero él en verdad se ve como un buen hermano. Y quiero que ustedes sigan viniendo y traigan a sus vecinos y a todos para que escuchen a estos hermanos. Ellos son buenos hombres. Oh Dios, no los estaría usando de la manera, oh Dios, no los estaría usando de la manera que son usados. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Jezabel, cara pintada. Hermana Lidia, por favor, a continuación, párrafo 11 al 13. Continuando con el mensaje, Jezabel, cara pintada, el 5 de octubre de 1956, párrafo 11. Y mire, dejé mi pueblo natal estando ya en Billy Graham. Y siempre he querido conocer a Billy Graham, y él está en Louisville en este momento, predicando. Mi familia y ellos están atendiendo nuestras iglesias. Están cerradas, perdón, un ratito, y ellos están atendiendo. Nuestras iglesias están cerradas y todos cooperando en la reunión para poner todo el esfuerzo que podamos hacer.
Yo vivo donde está el 85% de las vidas que estafan a estas personas borrachas. En la calle viene de Lisbilla, Kentucky y la fábrica de tabaco. Es la silla de Satanás. Y ustedes, gentes en Chicago, oren para que Dios unja a ese evangelista Billy Graham, al punto que surja un avivamiento en Lisbilla, que dará pie a algo, y ahora oren por él. Y yo oro por él todo el tiempo, cada día y cada noche y demás, porque Dios está usando al hombre en gran manera. Un buen hermano, según me ha dicho, 12. Ahora, allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 9 y el versículo 30, quiero tomar solo una pequeña escritura aquí. Unas cuantas palabras para ir otra vez al Antiguo Testamento a leer. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y que el Señor haya sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora vamos otra vez al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento siempre es una sombra del Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que ellos fueron ejemplos. Hebreo 11. Que ellos fueron ejemplos. Y en el 12 dice en Hebreos: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, si vemos lo que Dios hizo con esa gente allá en el pasado, sobre ciertas actitudes que ellos tomaron hacia Dios, si hallamos que si nosotros tomamos la misma actitud que ellos, recibiremos la misma recompensa que ellos. Ustedes pueden esperar justo eso, porque Dios nunca cambia. Él es simplemente el mismo. Sus bendiciones son las mismas y sus sanciones son las mismas. Y Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. 13. Amén. Y luego voy a ver, se me olvidó, ellos me trajeron para preguntarle a Billy si habían repartido tarjetas de oración esta noche. Si no lo hizo, vamos a tener que tomar unas. Tal vez no vayan a tirar sus tarjetas, ellas quizás. ¿Cuántos de los que están aquí tienen tarjetas de oración? Levanten sus manos. Bueno, eso está bien, hay suficiente. Entonces, de todas maneras, para orar por ellas, llevar a cabo una línea de oración, si acaso nosotros no, y seguiremos continuando, así que voy a levantar solo un poco en el lado evangélico para así orar por los enfermos. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, Jezabel, cara pintada. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 14 al 16. Dios les bendiga, hermanos. Continúo con el mensaje Jezabel, cara pintada, párrafo 14. Jezabel, ese es un nombre que hace que todos se estremezcan. El solo decir Jezabel, ese era solo un nombre común, solo un nombre como Marta, Ruth o María, o algún otro nombre. Pero cuando ellos escuchaban solo el nombre Jezabel, todo fue por causa de una mujer que tomó el camino equivocado. Ahora, me imagino que Jezabel, solo porque tenía el nombre de Jezabel, no la hacía lo que ella era. No fue su nombre la hizo eso, fue su actitud. Esa fue la causa, y el nombre no debería estremecernos tanto como la actitud que ella tomó. Pero cuando usted menciona a Jezabel, oh vaya, pero menciona
uno de sus pecados, pues eso está bien. Y era la, no fue el nombre, la hizo lo que ella era. Fue su pecado que la hizo lo que ella era. El nombre de usted no la hace lo que usted es. El carácter suyo que lo hace lo que usted. Su carácter lo moldea y lo hace lo que usted es. Yo siempre he dicho, permítanme entrar a la casa de un hombre y dejen que él se pare en la calle y testifique, cante, grite, hable en lengua, dance en el nombre, en el espíritu. Cualquier cosa que él quiera hacer, permítame entrar a su casa y ver estas muchachas pegadas por toda la pared. Permítame ver las revistas que están leyendo aquí en su escritorio y echarlo mientras sintoniza la radio en alguna de esas tonterías africanas de rock and roll, boogie. Le puedo decir en este momento qué clase de espíritu tiene. Ven de qué se alimenta. No importa cómo se comporte allá afuera en la calle. Está de lo que es en realidad se está alimentando. Esa es su dieta. Esto es correcto. Permítanme. No importa qué tanto él reclame y qué tan buena sociedad y cuál es su postura. ¿Y cuál es su estatus social? Eso no hace ninguna diferencia. Observen de qué se alimenta su espíritu. ¿Qué música está escuchando? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está viendo? Entonces, ¿podrá decirme de qué está hecho? ¿De qué está hecho? Y su carácter siempre lo dirá. Ahora, Jezabel tal vez fue solo una muchachita encantadora en alguna ocasión. Ella estaba en la rodilla de su madre y probablemente con su papá como cualquier otra niña. Y esa mamá y papá jamás pensaron que su nombre pasaría a la historia como uno de los ejemplos más sobresalientes de crueldad y pecado, uno de los más grandes entre los nombres de mujeres que hay en la Biblia, en la historia, en cualquier parte, la señora Macabea no se compararía con ella. Y la señora Macabea fue arrestada en Oklahoma fumando un puro por sobrepasar el límite de velocidad, reduciendo su coche por la calle. El doctor Irving es una gran reunión. Le preguntaron cuando contó la historia de ella, cuando todas las religiones del mundo se juntaron aquí hace 50 y 60 años, y él contó esta historia de que tan horrible era ella. Y cuando la atraparon y le pusieron brea y plumas, ella era tan sucia que ellos ni siquiera le querían comer la mano encima.
Él contó la historia de tal manera hasta el punto de que todos estaban sentados en la orilla de su asiento, de sus asientos, escuchando. Y luego, cuando terminó, retrocedió del micrófono tan pequeñito como lo era él. Él dijo: caballero de la región de este mundo, ¿tienen sus religiones alguna cosa que pudieran limpiar sus manos de la señora Maccabee? ¿Ve? Todos se quedaron quietos. Entonces él saltó de su lugar y golpeó las puntas de sus pantalones y el aire y palmeó sus manos diciendo: la sangre de Jesucristo no solo limpiará sus manos, sino también su corazón. Amén. Eso es correcto. Eso es lo que la religión cristiana significa. Limpiará, no importa qué tan vil ellos sean. Y eso es. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga a la lectura. Continuamos con el mensaje Jezabel, cara pintada. A continuación, hermana Blanca, por favor, en los párrafos 17 al 19. Amén, Dios le bendiga. Confirme, hermana Blanca, se cerró su audio. Negativo, hermana, se cerró nuevamente. Amén. A ver si puede, si me está escuchando, a ver si puede cerrar y nuevamente entrar, por favor. Unos segunditos, por favor, que la hermana está con fallitas en su equipo. Amén, hermano. Amén, amén, hermana. Ahora sí le escuchamos. Prosiga, por favor. Párrafos 17 al 19. Amén. La pequeña Jezabel. Ella era una pequeña niña, brincando por todo el hogar, saltando, jugando a la cuerda, o lo que sea que hacían las niñas. Ni siquiera se imaginaba que ella iba a resultar de esa manera. Pero entonces, lo que la hizo ser lo que ella era fue el tipo de enseñanza que recibió en el hogar. Y ella era pagana. Y las enseñanzas que ustedes reciben en su hogar, eso es lo que normalmente ustedes son, es la clase de enseñanza que escuchan. A ella le enseñaron a odiar a Dios, Jehová, porque sus dioses era Baal, y ella se le enseñó a odiar a Dios y a odiar al pueblo de Dios, y ese odio que tenía en su corazón por ellos la hizo ser lo que ella era. 18. Pero, oh vaya, otra cosa, con razón acá. Su padre era un descarriado para comenzar, y Acab era un creyente fronterizo,
tibio, solo un endeudamiento a la sociedad de cristianos, tal como sería hoy. Un endeudamiento para el reino de Dios en aquel día. Él solo era un hombre insípido y sin estabilidad en lo absoluto. Pero me imagino que era un joven apuesto, con su cabello peinado hacia atrás, ustedes saben, y una clase de pequeña. Uno de estos muchachos que están saliendo aquí con este. ¿Cómo se llaman ustedes? Carros para arrancones. Algo por el estilo. ¿Ven ustedes? Uno de estos tipos que se comportan de esta manera como hoy en día. Y si se fijan, eso muestra que él era el tipo de persona o él nunca hubiera adoptado por esa clase de mujer. Eso es correcto. Se supone que Israel debía casarse con una israelita. Ellos no debían tener matrimonio mixto. Ustedes saben que eso es correcto. Y ustedes no deben de hacerlo hoy tampoco. Y un yugo de incrédulos con creyentes. Eso va en contra de la Biblia de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra de la Biblia. Y así que ustedes saben, la pequeña Jezabel había aprendido una cosa en su hogar y eso era usar pintura. Eso es un rasgo, ese es un rasgo pagano. Cualquier pintura, nunca en el mundo, pero toda pintura en las caras que se originó con los paganos siempre es condenado por los creyentes. Espero que esto penetre muy bien, solo para hacerlo sentir muy bien y para enfrentarlos unos cuantos minutos. Pero ahora, no se enojen conmigo, yo los amo, pero solo quiero decirles lo que es verdad. Recuerden, yo acabo de regresar de las selvas de África. Todos, la tribu, los paganos, para cada tiempo de ocasión, se pintan la cara y usan grandes aretes, y los paganos salvajes de la India se pintan su cara y se ponen pintura de guerra cuando salen, y su guerra es adorado alrededor de sus dioses. Él se pinta. Es una vergüenza, ¿ven? Es una señal pagana. Es una lástima que se haya metido en la iglesia cristiana, ¿verdad? Claro que sí. Por causa de un púlpito débil que metió eso, el predicador debería sentirse avergonzado. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Blanca. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, y para concluir este glorioso compañerismo, hermana Erika, por favor, en los párrafos 20 al 22. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Jezabel con cara pintada, párrafo 20. Entonces, ella estaba acostumbrada a la pintura. Ella misma se hizo una pequeña mariposa. Y hermano, esa es la clase que puede arruinar a muchos hombres buenos. Eso es cierto. Se ven en la calle con los pequeños labios que parecen un capullo de rosa y un montón de Max Factor en eso. Pero eso nunca quitará las arrugas del pecado. Nunca empiece en eso. Dios mira a través de eso. Así que Jezabel sabía cómo ponérselas para que se viera bien. Y entonces cuando Acab, este joven muchacho judío, llegó a ser rey, ella se puso la manicura en sus ojos, como sea que ustedes lo llamen. Ustedes saben, y ella los pestañeó una y otra vez y el corazón de Acab se empezó a agitar. Porque no tenía a Dios allí dentro que le enseñara mejor. Eso es correcto. Entonces, vaya, ¿qué cosa fue esa? Párrafo 20.
párrafo 21. Ahora, cuando ella comenzó a coquetear con el acá se casó con ella, él pensó, esa es la que es exactamente para mí. Y muchos hombres han cometido un error como ese, muchos hombres la han hecho. Ustedes deberían haberla visto el día de la vara, o cuando ella se limpiaba la cara, en verdad, lo hubiera hecho cambiarla completamente de opinión. De todas maneras, no debieran de casarse con las mujeres que por su apariencia, sino por su carácter. Permítanme decirles, joven, si usted se casa con ella y ella está toda pintada, uno de estos días ella se marchitará. Aún así, ella es bonita. Eso dejará de ser uno de estos días. Espere hasta que nazca su primer hijo y que le empiece a salir los dientes. Un poquito después le aparecerán arrugas en sus ojos y el cabello se tornará canoso. Ustedes se despertarán una mañana y se preguntarán con quién se casó. Eso es correcto. Lo digo sinceramente. No como chiste. No, señor. Esa es la verdad. Solo estoy poniendo un antecedente aquí para algo que quiero decir. ¿Ven? Eso es correcto. Pero si ustedes la aman porque hay algo con respecto a ella, por lo que cual usted ha orado y Dios la ha unido, ella no puede envejecer, ni arrugarse, ni verse fea. Eso no hará ninguna diferencia. Usted la amará por toda la eternidad. Lo que Dios unió nunca un hombre puede separarlo. Eso es correcto. Así que pregúntele primero a Dios. Párrafo 22. Pero acá él va para allá y se enamora de esta muchacha. Entonces él llega y se casa con ella y le trae a Israel. Y cuando ella llegó siendo una pagana, y si se fijan, acá fue para allá y mostró que él era un creyente fronterizo. Simplemente fue allá a entretenerse con el mundo para conseguir a esta chica. Y ahí es donde muchas personas cometieron un error en cruzar la línea. Dios tiene una línea limítrofe. Un viejo predicador metodista, amigo mío, el hermano Kelly, y él y la hermana Kelly solían cantar un canto. Bajamos la guardia, nos cedimos ante el pecado, bajamos la guardia, las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia, ese es el problema, se comprometieron con el pecado, así es como entraron las cabras, porque ustedes bajaron el estándar. Párrafo 23. Amén, hermana Erika, Dios te bendiga. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga por este glorioso mensaje y agradeciendo a Dios primeramente porque nos ha reunido de esta manera y también a vosotros por su actitud que tenéis el ayudarnos unos a otros. Porque Dios quiere perfección. Muchas gracias. Y por esa razón queremos darle gracias a vuestro Padre Celestial. Vamos a orar para terminar este glorioso compañerismo. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchísimas gracias por esta grande oportunidad, el privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, Señor, en reunirnos de esta manera, de esta forma, Señor. Tú, antes de la fundación del mundo, ya tenías hecho este programa, oh Padre. Daniel quería ver este día, Señor, este día glorioso, cuando la ciencia se aumente, y este es el día, estos medios tecnológicos están cumpliendo profecía hoy mismo, oh Padre, y este glorioso programa tuyo, Señor, desde que comenzó, desde la esfera de este mundo, oh Padre, ahí tú presentaste las siete fiestas, Señor. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, que equivalían a esos 4,000 años, oh Padre. En estos 2,000 últimos años venía esa fiesta de Pentecostés. En estos 2,000 años también venía la fiesta de las trompetas, fiestas de expiación y las fiestas de los tabernáculos, oh Padre. Un programa completo, Señor. Y por eso te agradecemos, Señor, por habernos enviado y alcanzado, Señor, esta sabiduría, esta ciencia de la sabiduría y el Espíritu, oh Padre,
y la unción del águila que tú enviaste en este último tiempo, Padre. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Si tienes un día más con vida, estaremos nuevamente el día de mañana, Señor, con mucho gozo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque esa es tu palabra que nos da vida eterna, vida y gozo a cada uno de vosotros, oh Padre. Por eso es que tenéis así congregados, oh Padre. No queremos hacerlo con deshonra, oh Padre, queremos continuar con este glorioso compañerismo que es la lectura de tus gloriosos mensajes, Señor, que tú enviaste en este último tiempo, Padre. Y no estamos lecturando cualquier libro teológico o de esos grandes doctores en divinidad o de esos hombres intelectuales. No, oh Padre, es tu santa y sagrada Biblia, oh Padre. Y ahí en esa sagrada Biblia estaba escrito Apocalipsis 10:7 que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tus siervos los profetas, oh Señor. Y nosotros en la cena, no es que nos hemos reunido de nosotros mismos, sino había algo en vuestro corazón, apareciendo ese abismo, llamando a otro abismo, Señor, y esa es tu palabra. Permite, oh Padre, vivir en esa atmósfera celestial, en esa atmósfera sobrenatural, oh Padre, y de esa manera podemos entender lo que tu programa está escrito, Señor, en la Biblia. Permite limpiarnos de estos 10 reyes que nos gobierna, oh Padre. Ahí está esos 5 sentidos del espíritu, 5 sentidos del cuerpo, oh Padre, que esto perecerá, pero tu alma llegará a la gloria, regresará a la eternidad, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Al despedirnos, Señor, te decimos muchas gracias. Guíanos, Señor, en cualquier actividad que tengamos, Señor, fuera de esto, pero permite, Señor, a cada minuto, cada instante, juntarnos, estar presente, Señor, que te sea siempre en cada uno de vosotros tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. La reina, Dios los bendiga. Que le bendiga, hermana Rosalía. Hermana Blanca, Dios los bendiga. Hermano José Pautar, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Hermana Erika, Dios les bendiga. En Shalom. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Escritural lo está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo
Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venir y ve, los patos hoy juntándose está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los entendimiento
En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. El juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.